俺のライブにようこそ。 Everybody say hey。 Esto es Anime Dimensión。 Hajime Mashou Midna。 Hola Nakamas, en este video veremos un análisis al arco más oscuro del anime y manga llamado Yu Yu Hakusho. Bien Midna, veamos toda la historia a través del manga y la iremos complementando las escenas con las del anime. Principalmente el manga comienza con la expiación de Toguro. En realidad ahí dice el capítulo 3, pero viene siendo el capítulo 113. Aquí vemos que están cotorreando en la escuela Kurama, Hiei y Yusuke, pero en realidad no está pasando nada. Pasa después que vemos a Toguro después de haber sido derrotado cómo se encuentra en el infierno, y Koenma empieza a hacer los tratos con Toguro diciéndole que a pesar de que haya sido un asesino y haya provocado grandes disturbios en lo que viene siendo el mundo espiritual y terrenal, la vida le está tomando en cuenta todas las capacidades que logró desarrollar y de alguna manera las cosas que hizo buenas para la vida. Así que le da la oportunidad a Toguro de que entre en un infierno menor al que en realidad le tocaba, porque se le está tomando en cuenta las cosas buenas que hizo o el desarrollo que generó hacia la vida a través de su ser. Pero Toguro, en vez de que lo manden a ese infierno, decide ir a un infierno en donde él es la criatura más débil ahí, para seguir entrenando y volviéndose más fuerte. Además, Koenma dice que esa es la manera en la que Toguro siente que podría expiar sus pecados en algún momento, en vez de irse a un lugar en donde él se sienta totalmente despreocupado. La verdad, un gran momento en donde vemos cómo Toguro y la maestra Genkai, viéndose de jóvenes como realmente son, se despiden por última vez, diciéndole Toguro a Genkai al final: gracias por todo lo que hiciste por mí. Realmente es un completo idiota. Ahora, continuando con la historia, vemos que Yusuke se encuentra con todos sus amigos regresando feliz de haber ganado el torneo de las artes marciales. Ese torneo fue vencer a los hermanos Toguro y evitar que hicieran un gran destrozo en el mundo de los humanos. Después vemos cómo Genkai regresa con ellos. Y más adelante, en el siguiente capítulo, vemos que Koenma está preocupado por algo que está pasando en el mundo de los humanos y manda a Botán a que avise a Yusuke de la situación. Llegando Botán a la escuela donde se encuentra Yusuke, los interrumpe y comienza a quererles platicar. Pero Yusuke no puede escucharla ya que se encuentra en medio de clases y el maestro los regaña. Así que terminan esperándose a la salida, en donde Yusuke se encuentra con unas personas las cuales lo quieren retar a pelear. Estos personajes definitivamente son totalmente nuevos y no sabemos de lo que son capaces. Aún así, Yusuke le vale y sale a pelear con ellos. Después se ve que llega Botán a la escuela y Kuwabara le dice que Yusuke se ha ido a pelear con ellos. Pero de aquí a lo que Kuwabara y Botán llegan, vemos que Yusuke ahora se encuentra platicando con el sujeto con el que peleaba y este le dice que no se tome las cosas a la ligera, que será mejor que deje ese muñeco a un lado. Entonces en ese momento Yusuke percibe su energía peligrosa y deja a un lado a Pu y su bolso de escuela. Pero para ese entonces Yusuke ya estaba dominado en el territorio de ese sujeto, el cual al pisar la sombra de Yusuke, él puede controlar totalmente sus movimientos. Se vuelve como una prisión para él, del cual no puede escapar hasta que él quiera. Después vemos que Pu va y les avisa a Botán, Kuwabara, que raptaron a Yusuke. Como no les entendía, tuvo que escribir en el pizarrón. Después de que Yusuke fuera atrapado en el territorio, vemos que Botán y Kuwabara llegan al lugar y se encuentran con una nota la cual dice que ha sido capturado. La verdad, no se imaginan el cómo Yusuke fue capturado después de ser tan fuerte, pero van inmediatamente a con Kurama. Después de platicarle la situación, este les dice que vayan a buscar a Hiei. Entonces Botán tiene un maletín con muchas cosas o artefactos en las cuales pueden utilizar la energía espiritual y tal vez alguna de ellas los ayude a encontrar a Hiei. Empiezan a utilizar una y otra cosa hasta que utilizan un silbato en donde Hiei realmente no es que el silbato lo hiciera que lo encontraran, sino que gracias a ese ruido como que se estanteó y se cayó de un árbol en el cual estaba el mismo parque en donde se encontraba Botán, Kurama y Kuwabara. Así que no fue muy difícil encontrarlo ya que sabían que Hiei se encontraba descansando por ahí. Al final de cuentas no había ninguna misión ni ningún problema hacia con él, así que solamente estaba tranquilo en el mundo de los humanos. Después vemos que Hiei al final de cuentas accede a trabajar con ellos por saber quiénes fueron los que capturaron a Yusuke y se encuentran en la casa donde les dejaron el papel que iban a estar.
una casa totalmente bizarra en la cual seguramente les tienen tendidas algunas trampas, pero aún así se deciden entrar a ella. La casa les avisa que está prohibido pronunciar la palabra calor. Si lo hacen, les deja 3 puntos diciéndoles que posiblemente pasará algo malo. Entonces ellos entran y Kurama le tapa la boca a Botán porque ya iba a decir que hacía mucho calor ahí, ya que verdaderamente esa era la trampa, ya que la casa, aparte de que está calurosa para que dijeran esa palabra, está todo preparado para que de alguna manera puedan caer en esa palabra. Continuando, vemos que se encuentran con un estudiante de la misma escuela de Kurama, el cual le tiene un poco de envidia a Kurama porque siempre lo sobrepasan las calificaciones, a pesar de ser él un genio en la gramática y otras actividades escolares. Hiei trata de atacarlo, pero como les mencionó, están en su territorio y nada puede afectar el territorio de él. La violencia está prohibida, así que automáticamente se activan unos escudos cuando alguien quiere atacar a otra persona. Sea cualquiera que quiera atacar a alguien, será protegido por el poder del territorio de Kaito. Sí, que les vuelvo a explicar que en este territorio no se puede usar la palabra calor. Esa es la única regla. Entonces, Yei, por de alguna manera podrías parecer irresponsable o temerario, dice la palabra calor para ver qué pasa. En ese momento, Yei es rodeado por una energía la cual le roba su alma y queda totalmente inutilizado su cuerpo. El alma la tiene ahora en la mano Kaito. Y les explica que hace como un mes empezaron a despertar sus poderes de una manera natural, cual en ese momento, aunque no sepamos, se está dando porque se están abriendo los mundos espirituales y del mal. Así que la gente empieza a ser afectada a través de las energías conscientes que tienen en esos mundos. Ugawara, después de ver que Hiei había sido derrotado, decide mejor avanzar a fuerza bruta por la puerta, ¿no? Dice, si no puedo usar la violencia, entonces solo tengo que avanzar. Pero en la puerta se encontraba otro de los sujetos que tienen un territorio, el cual también estaba evitando que entren a la siguiente puerta con su territorio, pero eso no se los ha dicho. Aún así, Ugawara trata de pelear con él y termina siendo detenido por la barrera como les había mencionado Kaito anteriormente. Así que poquito a poquito empiezan a entrar en una plática en la cual Kaito los invita a tomar un refresco o a pasársela bien. Ugawara, al decidir que puede tomar un refresco, le dice a Botán que si les pasa un refresco, el que le ponga hielo y una pajita y sácalo rápido, que me muero de sed, le dijo. Así, entre las frases, sácalo rápido, está la palabra calor. Así que automáticamente cuando mencionó eso, perdió su alma. De esa manera, Kaito ya ha derrotado a Botán, a Ugawara y a Hiei, porque la misma Botán repitió la palabra calor al darse cuenta que lo había dicho Ugawara. Entonces, ahora solo le queda a Kurama ser el genio en esta situación y vencer a Kaito en su propio juego de palabras en donde es el mejor estudiante. Kurama, no le cuesta mucho trabajo tomarse la tranquilidad necesaria para ganar el juego y principalmente le roba las llaves a su amigo, ya que al usar las plantas de una manera pacífica no sintió la agresión y pudo robársela. Después le dice que tenga mucho cuidado con las almas de sus amigos porque piensa recuperarlas, y Kaito verdaderamente presiente que Kurama es más inteligente de lo que se imaginaba. Le empieza a proponer un juego en el cual van a utilizar las 45 sílabas del diccionario japonés y cada minuto sería eliminando una sílaba la cual ya no podrán usar, así que poco a poco tendrán menos capacidad de habla. La verdad, una situación bastante difícil a la cual enfrentarse sin práctica, las cuales comenzaron a utilizar de la manera más eficiente. Dice, ya no puedes usar esta sílaba y la I pronto va a desaparecer. Todavía te quedan muchas sílabas para hablar, más de 40. Kurama le dice, nunca pensé que podía ser tan elocuente. Después vemos que empiezan a desaparecer las sílabas y poco a poco siguen siendo lo suficientemente inteligentes para hablarse lo necesario. Un poco más adelante vemos que Kaito va al baño y siente que su amigo se desmayó. Se da cuenta que va a llegar el momento en el que cualquier gemido o sonido que haga va a ser una sílaba y terminaría perdiendo. Así que regresa a donde se encuentra Kurama, pero Kurama en este momento ya tenía todo el cuarto hecho una selva en la cual tenía planeado hacer que Kaito diga una palabra. Kaito se la pasó buscando a Kurama por todos lados. Una y otra cosa trataba de hacerlo hablar o hacerlo reír. Sin embargo, justo cuando solo quedaba la sílaba wa, Kurama baja como si fuera una araña y le grita ¡ah! Después de eso,
Kaito se aguanta totalmente el susto y cuando voltea con Kurama, de alguna manera tenía puesta una cara tan graciosa que ni el mismo Togashi quiso dibujar, que definitivamente le fue más fácil para que las personas se puedan imaginar que realmente se dio. Así que de esa manera, Kaito perdió y Kurama rescata el alma de sus amigos. Ahora vemos que se enfrenta al otro tipo que cuidaba la puerta, el cual les dice que su territorio consta de entrar en diferentes escaleras. Cada escalera los llevará supuestamente donde se encuentre Urameshi, así que decide entrar y les dice a Botán que ningún artefacto les va a ayudar a saber cuál es la puerta correcta. Aún así, los muchachos entran y vemos que Yusuke se encuentra en el territorio todavía del muchacho con la sombra. Y después vemos que llegan sus amigos, le dice que de todos ellos uno es un impostor y que si le atina al impostor lo dejará ir. Entonces Yusuke, sin ninguna duda, después de hablar tantas cosas con ellos y estar analizando quién era el impostor, él simplemente se decide por pegarle a Kuwabara y acierta. Dice, ¿cómo supiste que era el impostor? Era el que menos me jodía pegarle. Así que al final de cuentas, ¿los deja pasar? Entonces, al final, vemos que detrás de todo esto se encontraba la maestra Genkai, la cual había hecho que Yusuke tomara un entrenamiento gracias a los nuevos poderes que habían despertado estos humanos. Unos humanos que fueron con la maestra Genkai a pedirle ayuda para poder controlar sus poderes nuevos. Yusuke se asombra de lo que había estado pasando, pero en realidad la maestra Genkai les dice que después de que había peleado con Toguro, lo que le hacía falta entrenar era su perspicacia y su inteligencia para poder solventar ciertos problemas. Como ahora se dio cuenta, hay poderes a los cuales nunca podrá vencer a menos que respete ciertas reglas. Y les comienza a explicar cómo hay un portal espiritual el cual está haciendo que pasen muchos demonios al mundo de los humanos y aparte también está haciendo que los humanos despierten sus poderes espirituales por lo mismo. Después vemos que Kuwabara está todo preocupado y manda avisarles eso que estuvimos hablando del mundo espiritual, del portal entre el mundo del mal y el mundo humano. Y les dice, en la primera etapa comienzan a aparecer seres inferiores de las partes corruptas del mundo de los demonios. En la segunda etapa, como el mundo de los demonios está más cerca, empiezan a aparecer humanos con nuevas habilidades especiales. En la tercera etapa, demonios de clase D y menores van a empezar a nacer dentro del mundo de los humanos. Cuando el radio del túnel sea mayor a 1 kilómetro, comienza la etapa final. ¿La etapa final? ¿Y eso qué significa? Que los demonios de clase C y B van a poder entrar al mundo de los humanos libremente. Toguro era un demonio de clase B, por ejemplo. ¿Clase B? ¿Me estás diciendo que Toguro era de clase B? Pero hay más todavía. Hay demonios de clase A y de una clase superior, incluso a la A, la cual es la clase S. El mundo espiritual no puede hacer nada contra los demonios de clase S. Entonces vemos cómo verdaderamente comienzan a preocuparse al entender la magnitud del problema de la cual está haciendo que los humanos tengan poderes y que definitivamente tienen que entrar en acción para poder cerrarlo. Vamos al siguiente capítulo que solo lo pude encontrar en inglés y dice, ninguna aventura, ninguna ganancia. Ahí se ve que el túnel de la oscuridad se está abriendo y criaturas abominables se encuentran alrededor. Ninguna aventura, ninguna ganancia. Dice, aquí está un amigo de Setsui, que es el que le está ayudando a hacer ciertos planes, y ya saben quién es, sabremos que él es el antagonista principal. Dice que van a eliminar a todos los que tengan que hacerlo. Son unos psíquicos, se supone que como todo está cambiando, están teniendo poderes las personas y así. Dice, y aquí Kuwabara se sorprende de que Toguro era clase B, como habíamos visto hace poco. Entonces empiezan a hablar acerca de cómo es que van a poder ganar y Genkai libera a Kaito. Entonces les explica cómo el cuerpo tiene un aura y el aura tiene un alma y cómo son protegidos una tras otra. Después se presentan formalmente los tipos que ayudaron a Genkai a enfrentar a Yusuke para que tuviera más percepción de los retos. Entonces Koenma comienza a platicarles que aproximadamente en 3 semanas el portal de la oscuridad quedará totalmente abierto entre el mundo de humano y el mundo del mal. Y ahí ya no podrán hacer nada para que las criaturas de clase A y S puedan pasar. Después Koenma les dice que le van a tener que ayudar a solucionar ese problema. Al principio no parece gustarles, de todas maneras terminan haciéndolo. Y Kurama les dice que entonces la proximidad de la oscuridad que ha estado sintiendo es la consecuencia de ello. Más adelante vemos que ya se encuentran varias criaturas en el mundo humano, pero que las personas no pueden ver por su falta de conciencia espiritual. Aún así, los espíritus están haciendo maldades a ellos, sin que se den cuenta. Después vemos cómo Yusuke y los demás van en busca de las personas que se consideran psíquicos. Entonces van con una persona que les puede ayudar para detectarlos, que tiene poderes de telépata. Pero el tipo no les va a ayudar así de fácil. Así que antes de que él siquiera supiera algo, los reta
diciéndoles que ni siquiera van a poder tocarlo porque él lee sus mentes. Entonces, uno de los discípulos de Genkai lo prueba y termina perdiendo ante la telepatía del sujeto, diciéndoles que no van a poder continuar porque aparte de que lee la mente, es un buen boxeador. Entonces Yusuke se prepara y empieza a pensar, solamente lo va a golpear con la mano derecha, lo voy a golpear con la mano derecha, lo voy a golpear con la mano derecha, y así sucesivamente el hombre se queda totalmente pasmado al saber que Yusuke verdaderamente lo va a golpear con la mano derecha, y no solo eso, sino que tiene todavía más habilidad, obvio, de pelea que él. Entonces automáticamente su telepatía no tiene ningún poder sobre una persona que tiene más desarrollado su fuerza, además de que Yusuke, al intimidarlo con su pensamiento firme, no pudo hacer otra cosa que verdaderamente tratar de defenderse de ese golpe y perdió. Después, habiendo perdido, lo convencen de que los ayude a que tienen que encontrar a los psíquicos que están haciendo el mal en ese lugar. Y pasan un rato en donde verdaderamente por un momento empieza a sentir escalofríos el sujeto telépata por sentir la mente tan perversa de una persona que estaba pasando por ahí, la mente de Shinobu Setsui, el cual automáticamente cuando lo voltea a ver parece que lo mató él, pero en realidad lo mató una persona que estaba mucho más lejos, uno de sus amigos. Dice, eso es lo que iba a decir, hola, ¿cierto, Yusuke Urameshi? Y dice, ¿ese es el líder? Después Yusuke y compañía prefieren irse del lugar ya que vieron que Setsui era una persona bastante peligrosa. Les comienzan a hablar que son 7 psíquicos para cumplir sus planes de venganza. Aunque aún todavía no los conocemos bien, en realidad cuando lo estaba viendo por primera vez se me hizo un personaje bastante interesante y poco a poco comencé a darme cuenta del por qué ha censurado este arco de Yu Yu Hakusho. La verdad es que poco a poco se van abriendo temas y situaciones que no cualquier persona podría digerir, mucho menos en un canal para niños como Cartoon Network. Pues vemos que en el hospital empiezan a sentir el territorio de un psíquico y se ponen alerta. Después ven que uno de los insectos del mundo espiritual pica uno de ellos, verdaderamente le comienza a envenenar la sangre. Es algo bastante peligroso, les dice Genkai, todas las criaturas del mundo espiritual son cosas que en el mundo no tenemos cómo curarlas fácilmente. Así que verdaderamente, aunque para los humanos esté todo limpio, se encuentran en un lugar bastante peligroso y llenos de maldad. Yusuke se propone a derrotarlos e inmediatamente va en busca del psíquico que se encuentra en el hospital. Uno de los amigos lo encuentra, pero al final de cuentas el psíquico era un doctor bastante listo y con una mentalidad de asesino, el cual simplemente los estuvo engañando a todos. Una persona bastante hábil para enredar a los demás en sus mentiras. Después vemos que el doctor se sale con la suya según él, pero Yusuke y Genkai van en busca de sus amigos. Yusuke, al encontrarse con su amigo que acababa de hacer gracias a Genkai, se da cuenta que él lo está deteniendo con su poder de territorio al no poder moverse porque está tocando su sombra. Y gracias a ello le da la señal de que no se vaya de aquí porque el asesino se encuentra en ese lugar. Todo fue gracias a la telepatía que tienen por la información. Entonces Yusuke automáticamente se da cuenta de que el asesino está ahí y el otro chico le escribe que es Camilla. Entonces automáticamente el doctor, en cuanto se da cuenta que escribió su nombre, mata a todos los demás doctores y Yusuke por consecuencia empieza a pelear con él. Pero es una persona bastante peligrosa la cual no puede derrotar fácilmente y menos ahí en el hospital pudiendo dañar a los demás. Así que se aprovecha el doctor de todas sus artimañas, pero al final Yusuke termina verdaderamente ganando a través de una pelea no tan dura. Le revienta el brazo con un Reigan, pero aún así el doctor sigue firme a querer salirse con la suya. Después vemos que sigue la pelea y que el doctor está orgulloso de haber despertado sus poderes, los cuales se cree que tiene el derecho de lastimar a los demás. Una persona totalmente traumada a través de lo que viene siendo su visión de cirujano. Yusuke se molesta bastante con las cosas que dice, trata de derrotarlo de un golpe, pero al final de cuentas el doctor es bastante hábil como para estar esquivando sus ataques y aparte toma de rehén a una de las enfermeras. Yusuke verdaderamente le da coraje lo cobarde que llega a ser, pero gracias a la enfermera que tenía preparado un vaso con agua o alguna medicina que le podría afectar, se lo lanza al ojo, entonces Camilla ya obviamente la suelta y ahí es cuando Yusuke le dice que verdaderamente le da una lástima, pero cree que lo va a tener que matar. Diciéndole a Yusuke que espera que diga la verdad, pero al final de cuentas, el doctor es alguien que verdaderamente no tiene ningún remordimiento de haber hecho el mal. Y aceptando totalmente su locura, se le deja ir a Yusuke. Entonces simplemente Yusuke lo deshace a golpes
como debería de haber hecho desde un principio, y lo deja totalmente derrotado. Yusuke se siente un poco perturbado después de eso por haber sentido las sensaciones de querer matar a alguien por lo malo que es. Otra de las cosas por las cuales este arco fue censurado en Toonami. Como vemos, Nakamas, todos los temas de este arco se están acercando a las problemáticas y formas de ser más crudas de los seres humanos, y sobre todo también ante los héroes que tienen que afrontar la verdad para poder salvar a alguien, decidir entre matar o no a alguien para poder salvar a más personas. Definitivamente son unos temas bastante delicados que en un canal para niños no los podrían sacar. Más continuando con la historia, vemos que el Dr. Kamiya ha sido apresado y le están haciendo un cuestionamiento del por qué es así. Aún así, el Dr. Kamiya dice que está satisfecho con lo que hizo. Se ve que es un completo loco. Después pasan algunos días y nos vemos que ya están cada quien en su escuela. Sin embargo, no han avanzado aún en el problema del portal espiritual. Y llega Botán a darles noticias acerca de ello. Les dicen que el túnel se encuentra en una gran cueva lejos de la ciudad y que van a tener que investigar, pero Kugawara les dice que lo siente, que va a tener que ir a un concierto de Megalica, que no va a poder acompañarlos. Botán y Yusuke se enojan porque es más importante ir a salvar el mundo que ir a un concierto de Megalica, pero Kugawara se enoja ya que él ha estado esperando todo el año por ese concierto y dice que no piensa perdérselo aunque la humanidad esté en peligro. Así que no hay nada que hacer y Kugawara se va al concierto con sus amigos. Después vemos que empieza a llover y se encuentran, si no me equivoco, reunidos en la casa de Yusuke. Ahí la maestra Genkai les dice que está preocupada por Kugawara. Entonces vemos después cómo se encuentra Kugawara en el concierto y saliendo se agarra la lluvia. Y Kugawara comienza a preocuparse un poco por ello. Tal vez no tanto por la lluvia, sino porque siente que hay algo de peligro. Entonces más adelante vemos que una mano en forma de agua aparece y se roba a uno de sus amigos de Kugawara, pero ellos ni siquiera se dieron cuenta. Después comienzan a aparecer otros monstruos de agua, los cuales ahora sí comienzan a atacar a los amigos de Kugawara, pero Kugawara detiene el ataque con su mano y se les aparece uno de los psíquicos que han estado ayudando a Shinobu Tsutsui a querer abrir el portal espiritual entre el mundo del mal y el mundo humano. Este es un chico que tiene poderes de agua, que tiene poderes psíquicos en los cuales puede controlar el agua y generar este tipo de monstruos o figuras. Tal vez pueda crear muchas cosas más y les aclara que no van a poder derrotarlo. Pues vemos que el capítulo que sigue ya está en español y se llama El hombre que estábamos buscando. Mitarai Kiyoshi dice: poder hombre de mar, tiene el poder de fusionar su sangre con otros líquidos y crear criaturas acuáticas. Su territorio no es muy limitado, sino el de sus criaturas acuáticas. Si alguien queda aprisionado por una criatura, solo puede salvarse matando a Kiyoshi, o si no, se ahogará. Órale. Si está matado en este personaje, como vemos aquí tiene secuestrado uno de los amigos de Kugawara y está especialmente detrás de Kugawara para que despierte unos poderes que ellos saben que tiene. Dice: les voy a enseñar cómo se hace una criatura. Entonces se corta un poco de su sangre y la gota se transforma en criaturas de agua con conciencia propia. Dice que entre más sangre invierta a la criatura, más grande se hará. Uno de los amigos de Kugawara se le deja ir a Mitarai, pero lo defiende uno de sus monstruos. Entonces Kugawara va a pelear, pero se da cuenta que no le pausa nada si lo golpea, y aún así el monstruo puede hacerse cargo de él. La verdad, una condición bastante difícil, parecido a los Akuma no Mi, que si no tienen haki no van a poder derrotarlos. Entonces Mitarai secuestra a todos los amigos de Kugawara y le dice que si los lastima, le jura que los pagará. Mitarai se pone como loco y dice: yo soy el que pongo las reglas aquí, idiota. Pensé en ahorrarme esto al principio, pero ahora estoy furioso. Vas a morir, le dice Kugawara. Entonces Kugawara es golpeado por uno de sus monstruos y al parecer pierde. Y nos vemos que ya estamos en la casa de Yusuke, donde Genkai le dice que es mejor que lo vaya a buscar, que siente que puede estar en peligro con vida. Entonces vemos que Kugawara en realidad todavía sigue peleando, pero Mitarai se enoja por su perseverancia y le dice que es suficiente y mete a todos sus amigos dentro del cuerpo del monstruo de agua para que se ahoguen. Y le dice: ja ja ja, a ver quién es el que muere primero. Kugawara gritando "detente", se deja ir a pelear contra él y también termina siendo apresado por el monstruo de agua. Más adelante, Kugawara quiere destruir el monstruo de agua desde dentro, pero es inútil. La verdad, no puede hacer nada más que aguantar la respiración. Y vemos cómo sus amigos se empiezan a ahogar y Kugawara desesperadamente sigue golpeando al monstruo, pero no le pasa nada. Y Mitarai, con cara de loco, de repente se da cuenta que es cortado por algo. Dice: es imposible, mi criatura, atacarme desde allá a menos que haya cruzado dimensiones. Y se acuerda en ese momento que Shinobu le dijo: necesitamos a alguien que pueda romper los sellos dimensionales, una persona con el poder para cortar a través de las dimensiones. Entonces empieza a sentir que está siendo cortado
Y Mitarai dice, imposible, tú eras quien estábamos buscando, el hombre que puede cortar a través de las dimensiones. Y en ese momento vemos cómo Kugabara rompe por completo la dimensión del agua del monstruo en el que estaban encerrados. Algo bastante épico, ya que Kugabara, si no lo mencioné al principio, él ya había perdido sus poderes espirituales de alguna manera, no podía activar su espada con la cual había estado peleando hasta ahora. Así que ahora, por el portal espiritual que se está abriendo entre el mundo del mal y el mundo humano, Kugabara despierta un poder nuevo, el cual es una espada que rompe dimensiones. Dice, eres el que tiene el poder para cruzar las dimensiones. Entonces salva a todos sus amigos del monstruo de agua y al mismo tiempo derrota a Miratai, porque los espadazos de Kugabara, como vimos, podían atravesar dimensiones, incluso hasta lo cortaron a él. Le dice, ahora es tu turno, ¿estás listo? ¡Muere! Pero Kugabara solamente lo dice de broma. Dice, bueno, es lo que me gustaría hacer. Pero en realidad lo salva y le dice, ¿a dónde me llevas? Le dice Mitarai, totalmente desconcertado del hecho de que alguien lo ayudara. Dice, si te dejamos aquí, morirás. Entonces Kugabara, como todo un hombre que es, se levanta y carga a todos sus amigos, incluso a Miratai, que es su enemigo, y se los lleva a todos. Le dice, no me digas que quieres salvarme, traté de matarlos a todos ustedes. Kugabara le dice, no pienses que estoy haciendo todo esto solo por ser amable, eres importante para nosotros. Nos vas a hablar de tus amigos y sobre todo queremos saber por qué haces eso. Sí, ¿por qué quieres destruir a la humanidad? Entonces una vez despierto vemos que ya están en la casa de Yusuke y Miratai se despierta. Comienza a decir Miratai, de hecho, nosotros no tenemos derecho a vivir. ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Tus amigos? Dice Kurama. Dice, estoy hablando de la humanidad. Estoy seguro de que si ven esa videocinta estarán de acuerdo conmigo. ¿Una videocinta? ¿Cuál? Antes de continuar, Nakamas, aquí es donde por primera vez vemos el por qué se llama el arco de la cinta negra. Uno de los temas más pesados que se pudieron haber conocido, no solamente en la historia de Yu Yu Hakusho, sino en la historia de todo el anime y manga. Entonces continúa diciendo Kurama, el capítulo negro, imposible. Kurama, ¿sabes de esa videocinta? Y comienza a explicarles, es una videocinta tomada de los archivos de la oscuridad, un documento secreto que muestra todos los desastres de la humanidad. Sé que Hiei lo quería, hay miles de horas de cosas escalofriantes. Sé que el documento existe, pero jamás creí que tuviera que ver con esta historia, ahora todo encaja. Como ven, Nakamas, dicen que la cinta contiene los peores sucesos de la humanidad, algo que realmente uno ni siquiera se imagina. Después continúa, dice, ustedes no saben lo que hicieron los humanos, por eso están jugando a los héroes, si hubieran visto esa cinta cambiarían de parecer, los humanos no merecen vivir. Sí, ¿y qué? Le dice Yusuke. ¿Es por eso que los humanos merecen terminar como carne para monstruos? Y le dice Mitarai, sí, tú no sabes de qué estás hablando. Tú nada más tienes suerte de vivir en un lugar pacífico, pero no conoces la verdadera naturaleza de los humanos. ¿Alguna vez has visto una línea de niños esperando a ser asesinados? ¿O el placer que muestra un asesino en su mirada al buscar su próxima víctima? La mirada de una madre cuyo hijo es asesinado frente a sus ojos, ¿entiendes cómo alguien puede ser así? Los humanos pueden matar a alguno de sus amigos y aún así reír, quizás no lo sabes, pero estoy seguro de que tú también eres capaz. Entonces, como vemos, Mitarai está bastante traumado por haber visto las cosas de la cinta. Entonces Yusuke le dice, ¿eres uno de esos también? Dice, sí, tú también puedes hacerlo. Entonces Yusuke, al ver que Mitarai no va a cambiar de opinión, le dice, le pregunté a Kugabara por qué te salvó, ¿sabes lo que él me respondió? Me dijo que te veías como alguien que necesitaba ayuda. Me reí mucho en ese momento, pero ahora al verte puedo saber a qué se refería. Claro, se dio cuenta que Mitarai necesitaba ayuda psicológica o emocional, algunos verdaderos amigos con los cuales se libere de los traumas. Dice, cuando duermo, veo ese video en mis sueños, me levanto y veo toda esa gente muerta alrededor mío, como si yo fuera quien los mató, me siento culpable y avergonzado de vivir. Dice, no sé qué hacer, estoy enojado, me gustaría que me dijeran qué hacer. Diablos, estoy harto de esto. Entonces vemos cómo Mitarai realmente sufre por las sensaciones que le causaron todas esas experiencias que se muestran en el video. Y Kurama le dice a Yusuke que lo dejen descansar. Después comienzan a hablar acerca de la videocinta donde dice que tiene compilada todas las cosas terribles de la humanidad. Dice, suena tenebroso. Kurama dice, supongo, un humano promedio no puede verla por más de 5 minutos, debe cambiar su perspectiva del mundo. Para, me estás dando escalofríos, le dice Yusuke. No es necesario, es solo un aspecto de los humanos, pero no me sorprende que piense que todos los humanos sean iguales para él. Como ven, aquí Kurama luego
o más bien Togashi, gracias a Kurama, nos hace saber que ese lado malvado de los humanos es solo un aspecto que se ha conocido en la historia de la humanidad, pero no es tal la humanidad misma, sino son más que nada sus errores o personas que han sido víctimas de la maldad, que se han dejado consumir por los demonios y todas las desgracias que les acarrean. Continúa diciendo Kurama, solo algunas personas en la oscuridad tienen derecho a ver esa cinta. Lo siento, dice, ¿ves? ¿Quieres asustarme? Le dice Yusuke. Por cierto, Yusuke, no te dije en dónde estaba ayer, ¿cierto? Fui a ver a Koenma. ¿Koenma? ¿Por qué no usaste la TV en vez de ir? Tenía que verlo en persona. Y dice, creo que Koenma sabe quién es el enemigo. Después de lo que este tipo nos dijo, se está poniendo más claro. Ahora sí, Koenma les hace una llamada y les comienza a explicar la historia de Shinobu Sensui, un detective de la oscuridad del mundo espiritual, así como Yusuke lo es ahora. Esa es una imagen de cuando trabajaba con nosotros, aún estaba en secundaria. Ese es el tipo que vi, sino que más viejo. Él tenía un gran sentido de justicia, un gran hombre en verdad. Antes de desaparecer hace 10 años, él se preguntaba una cosa, ¿tienen los humanos derecho a vivir? Luego desapareció junto con la videocinta, ¿pero por qué ahora? Dice, Yusuke, debes tener cuidado, ese hombre es fuerte, debo ir a la tierra también. Y para finalizar esta parte del video, vemos que se aparece Shinobu, consciente de que Yusuke es su sucesor, y dice, Koenma, te di una oportunidad, suficiente tiempo para entrenar a mi sucesor, ¿qué tal si terminamos esto? ¿Tienen los humanos derecho a vivir o simplemente deberían morir? Bien, Mirna, continuando con Yu Yu Hakusho, vemos que en el capítulo 127, aquí Koenma les comienza a platicar aún más cosas de lo que viene siendo el pasado o la infancia de Shinobu Setsui. Dice, a pesar de que tenía un gran sentido de justicia, tenía facetas complacientes. La existencia de los monstruos es nociva, deberíamos reducirlos a nada. Ahí vemos a Shinobu cuando estaba chico, que podía tener bastante poder a pesar de ser un niño. Sensui podía sentir muy bien a los espíritus. Él pasó su infancia defendiéndose de los monstruos y los espíritus malignos. Entonces los monstruos se volvieron sus enemigos. Pero hubo una historia que lo hizo cambiar. Fue una de mis órdenes. Entonces ahí vemos cómo Koenma nos va a platicar qué pasó. Dice, en esa época el camino no era tan grande como en el actual. Una abertura de apenas 10 metros que podía ser ocupado apenas por monstruos débiles. Los responsables eran parte de una organización que eran devota al tráfico siniestro, el Club del Libro Negro. Ellos vendían monstruos a precios bastante altos. Y el especialista en captura de monstruos era Sakio. ¡Sakio! Ese bastardo estaba haciendo negocios cuando yo todavía era un niño. Como ven, ese personaje de la mafia, que si recuerdan bien, aparece por primera vez como el secuestrador de la hermana de Hiei. Tenía como guardaespaldas a los hermanos Toguro, si no recuerdan. Ahora continuamos con la narración. Dice, escuchamos que una gran transición estaba siendo llevada a cabo en las montañas. Envía a Sensui con su amigo Itsuki en esa misión. Sakio estaba usando un monstruo mucho más débil que Toguro en esa época. Su misión fue casi un éxito. Él casi capturó todos los cuarteles que había hecho Sakio. Pero durante esa misión, Sensui vio algo que no debía, una compilación de todo lo maligno de los seres humanos, algo que a duras penas podemos imaginar en este mundo. Como vemos, Nakamas, aquí en el manga sí se muestra totalmente lo que los humanos estaban haciendo a los monstruos, cómo estaban aprovechándose de ellos, estaban totalmente poseídos por la locura y el mal, unas personas que los demonios poseyeron totalmente sus sentidos, y los llevaron a un comportamiento irremediablemente bajo y malvado, el cual por naturaleza siempre está propenso a desaparecer. Entonces vemos cómo Shinobu entra en shock por ver que los seres humanos eran todavía más malos que los mismos monstruos con los que se había enfrentado hasta ahora. Entonces Sensui, al ver que esas personas estaban totalmente en contra de sus convicciones, los termina matando a todos, porque no podía soportar que hubiera personas más malas que los mismos monstruos. Al final, su amigo solamente le llama por su nombre y él le dice, no había ningún hombre ahí, ninguno. Continúa diciendo Koenma, Sensui empezó a apasionarse por la cinta del capítulo negro desde ese día, empezó a sentir resentimiento con los humanos, empezó a creer en una importante misión, él solo veía la maldad en cada corazón humano. Sensui quiere castigar a todos los humanos por sus pecados. Dice Yusuke, por eso es que tengo problemas con ese tipo de hombre, van de un extremo a otro. Entonces Koenma les dice que es por eso que ahora Yusuke necesita ser el nuevo detective espiritual y les dice, cuando comienza algo generalmente va hasta el final por ello, haciéndoles saber que Sensui es alguien que nunca se va a rendir en sus convicciones. Más adelante vemos que sienten la presencia de Sensui en el edificio de enfrente y uno de sus psíquicos con sus habilidades
Le dispara un dado que va directo a matar a Mitarai, pero Kugawara se da cuenta de ello y lo salva. Después se dan cuenta que Mitarai tenía un rastreador y Shinobu dice: Mitarai, ya tenía en mis planes que me ibas a fallar. Estábamos controlando todos tus actos. Yusuke dice: ¿De qué está hablando? Kugawara: Creo que Mitarai estaba siendo manipulado desde un principio. Genkai: Yusuke: ¿Qué? ¿Puedes escuchar lo que dice? Sí, puedo leer sus labios, dice Kurama. Y termina diciendo Sensui: Me sorprende ver que la persona que estábamos buscando está de tu lado. Lástima por él, pero ya veo a qué está destinado. El destino de un luchador. ¡Bastardo! Entonces Kugawara, al ver que Sensui desprecia a Mitarai, sin ningún problema dice: Una vez lo usa y cuando ya no le sirve lo mata, va a pagar caro por eso. Mitarai trata de detenerlo, pero está bastante herido por la pelea con Kugawara y le dice: Gracias a su poder, Kugawara es la clave de nuestro proyecto. Si lo capturan, es el fin. Al final de cuentas, ese es el plan de Sensui, querer capturar a Kugawara, ya que sabe que él puede abrir las dimensiones. Kugawara, le dice Yusuke, debes descansar, estás herido y no tienes tus poderes. No te he dicho, dice Kugawara, volverán y están más fuertes que antes gracias a Mitarai. No entiendo por qué, pero mi espada tiene la forma diferente, creo que es más fuerte, ¿estás realmente seguro? Entonces aquí Sensui le dice: La espada transdimensional. Kugawara puede romper ese sello, el que une el mundo oscuro con el mundo terráneo. Empecemos capturando a Kugawara, nos encargaremos de los demás también. Aquí están. Continuando, vemos que Sensui le hace una seña de amor y paz, pero en realidad le está diciendo: solo 2 días para que la puerta se abra. Se ven sorprendidos, de verdad, pensaban que tendrían tanto tiempo, yo estaba seguro, por eso les dije, jaja. Sensui, burlándose, comienza la pelea con ellos, pero aquí Koenma le avisa a Yusuke que han pasado 10 años desde que lo vio, que su técnica de seguro ha mejorado. Yusuke se ve algo entusiasmado y me da risa lo que le dice: Me dijeron que enloqueciste. Te equivocas, le responde Sensui, la verdad me despertó. Debo detenerte, eso es imposible, le responde. Continuando, vemos que la pelea comienza. Yusuke arremete inmediatamente a darle unos golpes, pero Sensui es bastante habilidoso en el karate y tiene una técnica que para todos los golpes con sus brazos y termina rematándolo con sus pies, dándole unas patadas bastante fuertes a Yusuke cada vez que tenía la oportunidad. Kurama le explica un poco a Kugawara que Sensui no está esquivando a sus ataques para nada, que es su postura con la que contraataca. Más adelante, Genkai nos explica que la técnica que usa es el Reshuken. ¿El Reshuken? Exactamente. El Reshuken es una técnica que usa las piernas, usa la parte de encima del cuerpo para protegerse y contraataca con las piernas. Solo puede aprenderse una vez, se aprende todos los otros estilos de pelea, es la técnica más fuerte jamás creada para combate. Como ven, el Reshuken es bastante hábil y aparte del Reshuken, Sensui todavía tiene más habilidades que Yusuke en formar esferas de energía espiritual como el Reigan. Dice: Un regalo, he creado mi propia técnica, esto es el Reiko Reshuken. Toma esto. Reishu. Gokyuha. Sube el impacto y aparecen otros 2 amigos psíquicos de Sensui. Continuando con la pelea, vemos que alcanzan a esquivar el ataque. Y Sensui se lanza a él, apenas lo esquivan. Dice Yusuke: Yo me encargaré de él. ¿Encargarte de mí? Tienes un sentido del humor muy extraño. Hablo en serio. ¡Fum! Vemos que Yusuke realmente trata de vencer a Sensui, pero Sensui sigue siendo superior en la pelea con su técnica de Reshuken. Tus movimientos son miserables, deberías volver a la escuela. Al final de cuentas, Kugawara trata de detenerlo también, pero esta vez ya no saca la espada dimensional, sino que saca la espada con la que ha estado peleando antes. No entiendo, dice, parece que aún no ha perfeccionado su técnica. Pero qué mal, pero creo que aún así lo haré. Sensui de todas maneras detiene a Kugawara como si nada, y ahora se enfrenta contra Kurama, pero es detenido gracias a que sus amigos psíquicos llegaron por él. Entonces, uno de sus amigos, si mal no recuerdan, creo que se comió al hermano Toguro y ahora tiene sus poderes y lo atrapa con esas habilidades a Kugawara. Kugawara dice: ¡Diablos, déjenme ir! Kurama trata de detenerlo y Yusuke le lanza un Reigan, pero logran escapar, incluso lo regañan porque pudo haber explotado el carro y a Kugawara con él adentro. Después vemos que Setsui le lanza otro Reiko Reshuken, con el cual los detiene ahí un momento, y Yusuke siente la diferencia de poder y dice: Mi Reigan es igual a su pequeña bola, de ninguna manera, debo haberme retenido inconscientemente. Como vemos, Yusuke no se queda contento porque siente que Sensui tiene todavía más poder espiritual que él,
y quiere seguir peleando, así que agarra una bici y va detrás de ellos definitivamente a derrotar a Sensui y a salvar a Kugawara para evitar que abran el mundo del mar. Vemos aquí el verdadero cazador, se llama capítulo 131. Dice nombre Hagiri Kaname, habilidad francotirador, rango de ataque zoom. Es capaz de alterar los cuerpos de sus enemigos usando su ki. Usa este poder para dibujar blancos, los cuales le garantizan sus golpes. Como vemos aquí, Yusuke tiene marcado un blanco en su pecho en donde están dirigidos todas las cosas que le avientan. Está interesante su habilidad, por así decirlo, psíquica. Dice, sal de una vez, tus ataques son inútiles, le dice Yusuke. Es inútil, no importa cuántas lances. Al final de cuentas sí, le lanza bastantes cosas, piedras y así, pero después le empieza a lanzar cuchillos, desarmadores, cosas que son más difíciles y peligrosas de tener con sus brazos. Entonces, a Yusuke no le queda otra opción que usar su golpe metralleta, con el cual sí lo destruye, pero se le van varios. Aún así sigue siendo peligroso, ¿verdad? Sea uno o dos, tiene que detenerlos, como vemos ahí. Un enemigo bastante peligroso. Después de eso parece que le deja de lanzar cosas, pero le avienta un camión. ¡Ja! Un camión, ¿verdad? ¡Qué cura! No lo puedo creer, como dice Yusuke también. Ahí lo vemos como... Hagiri. Desde arriba está viendo lo que pasa. Y también vemos cómo se prepara para atacar una pistola. Ese carajo, ¿quiere terminar esto en serio? Entonces Hagiri le dispara al camión, que era al parecer un camión de gasolina, y explota con bastante fuerza. Adiós. Ja. Pensando en que derrota a Yusuke definitivamente. En ese momento vemos que Hiei rescata a Yusuke y a la vez lo mata bastante rápido Hiei. Y él le dice, es muy pronto para que mueras. Las cosas apenas se están poniendo interesantes, le dice a Yusuke. Aquí vemos como ya están viendo que el portal entre el mundo del mal y el mundo espiritual y el humano ya se están conectando. Dice, la puerta al infierno está a punto de abrirse. Cálmate, maldición, estos tipos son fuertes, ellos nunca atacan de frente, no pensé que fuera tan difícil de pelear con ellos. Aquí Yusuke verdaderamente comienza a desesperarse de lo difícil que son sus enemigos. Entonces Hiei comienza a atacarlo sin que se dé cuenta y lo deja con la espada cerca del cuello y le dice, has estado cerca de morir dos veces hoy, ¿crees que aún así podrás vencerlos? ¿De qué estás hablando? Le dice Yusuke. En realidad Hiei tiene razón, pero aquí en este momento él se propone a pelear con Yusuke a todo su poder para que Yusuke se despabile y cuando llegue con Sensui pueda verdaderamente pelear sin ninguna distracción. La pelea duró lo suficiente como para que Yusuke se relajara y le dice a Hiei, me estás probando, ¿cierto? ¿Qué tal se siente relajarse? Había una gran expresión de frustración en tu rostro. Dice, debes pensar con calma o de otra manera te atraparán. Aquí Togashi definitivamente usa a Hiei como un buen compañero o apoyo para Yusuke, es el único personaje del cual le podría haber dicho esas cosas. Está chingón la manera en la que Togashi aprovecha a sus personajes. Aquí vemos cómo se encuentran con dos demonios que ya están en el mundo humano, de los demonios chicos que ya se pueden cruzar a la tierra. Y les dicen, bien, bien, percibimos el hedor de un humano y de un monstruo. Y Hiei les dice, cada vez veremos más monstruos estúpidos como estos, pero los monstruos se ofenden y los intentan matar. Y Hiei y Yusuke definitivamente los destruyen sin ningún problema. Bien, vamos a esa cueva, dice Yusuke. Después vemos cómo llegan a donde se encuentra la cueva y ya están ahí Botán, más chicos que los acompañan. Y Kurama les empieza a decir el plan, dice, bien, debemos dividirnos, ya nos encargamos de Hagiri, o sea que quedan aún cuatro enemigos. Creemos que están con Kugawara en la cueva. De tal manera, Midna, que todo se comienza a preparar para la lucha final. Vemos como ya se está poniendo bastante difícil la situación con los monstruos. De tal manera que no tiene ninguna opción más que ir a la cueva a derrotar a Sensui. Entonces Genkai les dice, Hiei, Kurama, Yusuke, ustedes tres irán a la cueva. No necesitamos más personas, creo que sería más peligroso.
Pero Miratai se propone llevarlos a ellos ya que dice que la cueva es un laberinto. Entonces Yusuke, aunque los demás no le creían, él sí confió en él y le agradece, así que se dirigen a la cueva de inmediato. Prohibida la entrada. Y ahí se ve el carro con el que llegó Sensui. Dice, ¿cuánto tiempo nos tomará para alcanzar a Itsuki? Dice Miratai, si tenemos cuidado nos tomará unas 2 horas caminando, y si no tenemos problemas. Vamos, allí. Vemos que Kurama va dejando unas flores que iluminan el camino para no perderse. Y llevan 30 minutos y se encuentran con una puerta que tiene una gigante. Kurama dice, ¿una puerta? ¿Un protector? Dice, no, Itsuki no se puede mover hasta que abra por completo la puerta. Estamos a mitad de camino. Esperen un segundo, dice Yusuke. Esta puerta me recuerda a algo. Dice, bienvenidos a la ciudad demonio. Ustedes son los 7 jugadores elegidos. Si quieren mantener en paz a su ciudad, tienen que vencer al maestro del juego, G-Mao. ¿El juego de batalla? Sí, estaba seguro, dice Yusuke. Esa es la introducción del juego de batalla. Es un videojuego, dice Kurama. Amanuma es el maestro del juego. Entonces vemos que nos explican cómo funciona el videojuego y dice, es un nuevo videojuego que se trata de una ciudad llamada Ciudad Demonio, que se encuentra bajo el dominio del maestro del juego, el tirano G-Mao, y debes devolver a la paz a este pueblo. Los 7 jugadores tienen que ganar al menos 4 juegos, que pueden ser rompecabezas, quiz, tenis y otros deportes. Cada jugador escoge su especialidad para así poder hacer ganar a su equipo. Este juego es tan famoso que hasta se celebran eventos de este juego. Bienvenidos a mi territorio, no sé cuántos de ustedes hay. La voz de Amanuma, dice Miratai. Y el juego se convierte en realidad en su territorio, solo los jugadores pueden entrar. Entonces a partir de aquí todos se preparan verdaderamente para entrar al juego de Amanuma y vencerlo definitivamente. Nos quedamos en el capítulo 134, El juego es lo mío, donde vemos que este chico, ahorita recordaremos su nombre, que es parte de los 7 psíquicos, los invita a entrar a la ciudad demonio para jugar contra él en su territorio. Dice, juego de batalla. Comenzamos a ver cómo Yusuke le pregunta a Kurama que cómo se juega, y que si él se preguntaba si ya lo había jugado antes, pero al parecer Yusuke simplemente había visto ese juego en revistas y cosas así. En el anime sí se ve que lo había jugado desde antes. Entonces Kurama le empieza a explicar cómo se juega. Dice, el maestro hace su movimiento, de ahí se decide el nivel del juego, va de 1 a 10. Cada jugador solo puede participar en un juego. El equipo que obtenga 4 victorias es el ganador. Aquí les dice el niño que si ya están listos para empezar a jugar. La verdad es bastante inquieto y se cree bastante inteligente para poder ganarles a todos. Es bastante cura ese personaje. Dice, ¿quién ha jugado este juego ya? Parece que todos lo habían jugado antes. Incluso Genkai es bastante buena en realidad. Dice, yo lo hice una vez. Yo puedo ganar unos 7 u 8 juegos de los que hay, de los 10 que hay, dice Kaito. Entonces Kurama dice que Amanuma, que es así como se llama el niño, debió haber escogido ese juego porque lo conoce muy bien. Sí, él pudo haber escogido cualquier otro juego gracias a su capacidad de crear territorios, pero se especializa en ese juego porque él es el que más sabe de todo ello. Incluso tiene bastante conocimiento del último juego. Se acabó el tiempo, les dice Amanuma. Escojamos el primer juego. Entonces ustedes 3 deben ganar 3 juegos, nosotros nos encargaremos del resto, les dicen. ¡Que ruede la máquina! Nivel 7, tenis, deporte. Empezaremos con un juego de tenis. Dice Mitarai, esa es mi especialidad, ¿puedo empezar? Entonces comienza el juego y vemos cómo no va a jugar a Manuma sino un demonio en su lugar, que él se imagina. Y al final de cuentas tiene un nivel, no es como estar jugando con la máquina, es suficiente para ganarles porque Amanuma es demasiado bueno. Dice, no es necesario que yo juegue. Entonces continuando, y como dijo Mitarai, él era bueno en el juego de tenis y le gana. Se desaparece el holograma, una victoria, game over. Después vemos cómo Mitarai le da la razón a Amanuma de que era débil antes cuando les estaba haciendo paro a ellos en sus maldades. Dice, sí, sí, es hora del próximo juego. Nivel 6, batalla de helicópteros, disparo, demonio del disparo. Ahora va a jugar contra Genkai. Dice, este es un juego de disparo en movimiento vertical. Creo que puedo hacerlo si solo es un demonio de nivel 6.
Una hora después, gracias a la intachable Genkai, el demonio del disparo fue vencido. La verdad que sí, Genkai, como les mencioné, era bastante buena. En el anime todavía se ve que juega más. Le dan un poco más de relleno y emoción al capítulo y a toda la saga. En realidad, toda la saga del arco de la cinta negra, o si no es que todo Yu Yu Hakusho, tiene bastante relleno para complementar ciertas cosas de los capítulos y que no se adelantara tanto al manga. Entonces vemos cómo después de que Genkai ganó, dice a Manuma que ahora sí es su turno, porque si les deja jugar contra la máquina, definitivamente les ganarán. Y Kurama dice: Yusuke, escúchame bien, esta es mi opinión sobre esto. Si Amanuma está al mismo nivel que el jefe del juego, Kaito o yo, podríamos ganar. Pero de hecho pienso que él es mucho mejor que eso. No creo que por nada esté tan seguro. Es más, creo que ni siquiera tú o Hiei podrían ganarle. Eso es lo que pienso. Si Kaito o yo perdemos, váyanse de aquí. Sí, como les menciona Kurama a Yusuke, de verdad Amanuma si es un genio en este juego, está más loco de lo que nos imaginamos. Continuando, vemos por fin que Amanuma se propone a jugar y le toca jugar contra Kaito en un quiz de preguntas, nivel G, regular. Y dice Mitarai: solo sé que tiene la habilidad para materializar los juegos y que de hecho estamos peleando en el mundo de esos juegos. Capítulo 135. ¿Y si perdemos? El primero en zumbar puede responder. La persona que consiga 10 respuestas correctas gana. Las respuestas malas no restan puntos, pero 3 respuestas erróneas equivale a una descalificación inmediata. Lo sé, dice Kaito. Comienza el juego y dice: Hey Mao, alias Amanuma versus Kaito, empieza el quiz. Aquí se pone bastante interesante Midna, porque Kaito al principio sí parece responder correctamente y parece como si fuera a ganar. Pero Amanuma después ya no le da chance y responde incluso antes de que siquiera se haga la pregunta. ¿Por qué? Porque él ya se sabe el orden de todo el videojuego, en cómo se manejan sus patrones en consecuencia y cómo se cambian las respuestas y todo. Ya se sabe de memoria cómo es en realidad la computadora. Comienzan a pensar que es por instinto, pero es por lo que ya les mencioné. De verdad, Amanuma es un verdadero genio de ese videojuego. Dice: es verdad, tanto la pregunta como la respuesta era eso. Respondió sin ver la pregunta. ¿Acaso es adivino? No, debe ser alguna clase de truco. Debe saber todas las combinaciones de preguntas y respuestas. Kaito dice: imposible. Las preguntas son al azar. Parecen al azar, pero existe una lógica en ellas, dice Amanuma. Me tomó 5 preguntas para poder darme cuenta. Como ven, Amanuma se dio cuenta de cuál era el movimiento de la computadora que estaba tomando a través de todas sus experiencias y dijo: ah, entonces va a empezar a sacar estas preguntas y después va a venir con esta respuesta. Como todo un gamer que ya se sabe todo el juego por toda la experiencia de haber perdido o respondido acertadamente. Después Amanuma contestó 8 preguntas consecutivamente. Kaito trató de copiar a Amanuma, pero recibió 2 respuestas erróneas. Tercer error, Kaito queda descalificado. Perdí. No me di cuenta que había una lógica en el orden de las preguntas. Lo hiciste bastante bien, en mi opinión, le dice Amanuma. Me gustaría que lucháramos en otro juego. En realidad Amanuma simplemente es un niño que está todo manipulado por Sui. Dice: esto apesta, Kaito perdió. Ese niño es muy fuerte. Ahora dependemos de Kurama. Sí, dice Yusuke. Por cierto, hay algo que no pensé antes. ¿Cuáles son las consecuencias de perder en su territorio? Kaito se ve bien. Es extraño, parece que lo único que quiere es jugar. ¿De verdad creen que sabe lo que está haciendo al ayudar a Sensui? Kaito, ¿estás bien? Como vemos, aquí todos están preguntando el por qué Amanuma está ayudando a Sensui y el por qué simplemente están perdiendo tanto tiempo ahí. Dice: pero si escoges rendirte, se muestra en la pantalla el mensaje El fin, junto con las tumbas de los jugadores. ¿Eso significa que tendremos que jugar contra él hasta que ganemos el juego? No tenemos tiempo para esto, ya es nuestro segundo juego. Como ahí están descubriendo, esa es la verdadera trampa de Amanuma, tenerlos jugando contra él durante toda la eternidad, o al menos eso parece, hasta que Sensui abra el portal del mundo del mal. De tal manera que están haciendo lo que verdaderamente Sensui tenía planeado. Están cayendo en sus redes totalmente. Shinobu, mira detrás de ti, esos monstruos son atraídos por la luz. Dice: la película terminará cuando el tiempo sea el correcto. Uwabara, espero recibir una respuesta apropiada cuando suceda eso.
Como vemos, ahí ya tienen secuestrado a Kuwabara para que les pueda ayudar a abrir el mundo del mal, y seguimos con el capítulo 136, una decisión heroica. Solo tienen que jugar conmigo hasta que se abra la puerta, les dice a Manuma, como les había explicado. Entonces aquí vemos que Hiei les empieza a decir que trató de liberar sus llamas dentro del territorio de Manuma, pero no funciona. Parece ser que en su territorio no pueden usar sus poderes. Aquí Kurama se da cuenta que realmente a Manuma está siendo manipulado por Sensui. Entonces se va a proponer a hacer que a Manuma pierda al darse cuenta del razonamiento que le va a hacer ver de que Sensui se está aprovechando de él. De verdad, ahí nos damos cuenta que por más inteligente que sea Manuma en los videojuegos, sigue siendo un niño, el cual cayó en las redes de Sensui fácilmente. Gracias a lo que le dice Kurama, se da cuenta que Sensui lo va a sacrificar a él, porque al final de cuentas no le importa si pierde, si se muere él, por él está bien. Lo único que quería es que pudiera tener a Yusuke y a sus demás amigos entretenidos hasta que abran el mundo del mal. Y aquí vemos cómo en el flashback de Amanuma se ve Sensui que lo convence, dice: el mundo no es divertido, tenemos que hacer uno más atractivo. Padres idiotas, profesores estúpidos y compañeros malvados, ¿no estás cansado de esto? Y dice Amanuma: es verdad que mi personaje, el Gemau, pierde su alma al final del juego. Me dijo que mi poder me permitía convertir los juegos en realidad. Debes luchar contra Uramichi en el juego de batallas, ese es el juego que más te favorece. No podrán hacer nada contra ti. Recuerda que eso le dijo Sensui. Entonces aquí claramente Kurama le da donde más le dolía. Y se da cuenta Manuma de que Sensui lo está utilizando. Entonces le empieza a dar miedo de que pueda morir al perder el juego. Y a Manuma se desconecta totalmente de sus habilidades. Y es como verdaderamente Kurama le gana. De verdad, parece ser que a Manuma sí muere. Y Kurama definitivamente se encabrona y decide totalmente ir a acabar con Sensui. Nos quedamos en el capítulo 137, una confrontación inevitable. Los ciudadanos de Mishori nunca se dieron cuenta de los insectos y los demonios de nivel bajo que se estaban concentrando en los suburbios, y que de esas criaturas desaparecieron como si algo las hubiera ahuyentado. El rayo que advierte de emergencias a la ciudad no sirve. El sospechoso Kamiya aún está lejos. La calma antes de la tormenta. Como vemos, Togachi aquí nos hace saber cómo las personas no se dieron cuenta de que se estaban acumulando todas esas malas energías debajo de sus suburbios. Vemos cómo aquí Kuenma le dice a Botán que va a usar su chupete si es necesario. Ese chupete que ha traído en su boca durante muchos años para llenarlo de mucha energía espiritual. No me acuerdo ahorita cómo se llama esa piedra, pero le va a ayudar a vencer a Setsui de alguna manera. Él es, bueno, es el plan que trae él. Aquí dice: 90 minutos después de que Koenma entró a la cueva como se planeó, Genkai se quedó con Kaito y Yanagisawa, mientras que Mitarai guía a Yusuke, Kurama y Hiei hacia Sensui. Ahora iremos a la derecha, está bien. Yusuke, espero que Kurama esté bien, estaba realmente enfadado allá atrás. Quiero decir, supongo que no necesita mostrarlo, pero aún así está bastante molesto con Sensui por lo que le hizo a Manuma. Y la verdad es que sí, se aprovechó bastante de él. Aquí vemos cómo ya encuentran a Sensui y a su amigo junto con Kuwabara, que lo tienen secuestrado. Dice: me alegro que lo lograras. Ah, se ven todos los monstruos, los demonios que están ahí queriendo cruzar el portal. Algunos que se están saliendo por un lado, si no me equivoco. Ahí se ve en el anime de otra manera. Dice: el mundo demoníaco está solo después de esa grieta. O es más bien lo que siente Yusuke, ¿verdad? Dice: el aire que viene de allá es pútrido y malvado. No puedo decir ni siquiera si es frío o caliente. Dice: es mucho más fuerte que los túneles. Un humano normal moriría con solo respirar el aire puro del mundo de los demonios. Como vemos, ese mundo está bastante denso conforme a lo que viene siendo la tranquilidad de unas personas normales como los humanos. La verdad que sí, uno tiene que tener bastante coraje como para enfrentarse a criaturas de ese tipo. Dice: esta película estaba en la mejor parte, pero solo quedan 30 minutos. Aquí vemos cómo Sensui empieza a tomarse las cosas muy relajadamente, como si no tuviera ningún problema en la vida. Dice: para decir la verdad, la trama estaba bastante normal. Comienza con una historia de amor y se convierte en asesinato y violencia. Pero la canción al final es bastante hermosa. Debería empezar a sonar una vez el túnel esté abierto completamente. Como vemos aquí, Sensui ya está como de alguna manera algo dado a la maldad, verdaderamente no, ya no le importa ver las cosas de una manera fría.
Al fin y al cabo, él tiene sus planes y está convencido que está haciendo lo correcto. Dice, Itsuki está parado. Dice, es normal, está parado en ese bote, pero ahora es Kuwabara quien está atado allí. Y vemos como Itsuki dice que no necesita hacer nada para poder abrir el portal, que al final de cuentas nadie lo va a poder detener. Vemos como quieren agarrar a Kuwabara los malos espíritus y les empieza a explicar Sensui lo que vienen siendo los niveles de poder de los demonios C, hasta los que vienen siendo la clase B, que vienen siendo como Toguro, lo que viene siendo Hiei o Kurama, que están propensos a convertirse en clase A, y de ahí vienen los clase S, que son más poderosos todavía. Un personaje que definitivamente les va a dar algunos problemas. Al final de cuentas se termina enfrentando Kurama a él. Dice, lo mataré. Más adelante vemos cómo le corta la cabeza inmediatamente, pero el oponente al parecer muere, pero en realidad no, se vuelve a recuperar. Es bastante divertido cómo sale el hermano Toguro de él, haciéndole saber que desde cuando se comió a Makihara. Se apoderó de él más bien, porque Makihara era el que tenía el poder de comerse a las personas, pero al comerse a Toguro el mayor, este se apoderó de él desde dentro. Entonces Kurama, al saber que Toguro el mayor no puede morir por alguna clase de poder extraño demoníaco que tiene, lo mete en un trance gracias a una planta que está bien cabrón su forma de hacer alucinar a la gente. La verdad lo hace pensar que está ganando y que está destruyendo a Kurama, pero siempre vuelve a la vida. Y así se la pasa peleando con Kurama durante toda la eternidad en un genjutsu generado por esa planta muy rara que Togashi dibujó en este capítulo. Llamada el árbol de los pensamientos enfermizos, dice Kurama. Es un parásito que atrapa a su presa con ilusiones. Planté la semilla cuando corté la cabeza de Makihara. Entonces el humo no era para cegar a Toguro, sino para evitar que se propagara la ilusión del árbol, sí. Entonces de esta manera Kurama vence a ese tipo que verdaderamente de alguna manera era inmortal. Continuamos con el capítulo 139, ¿por qué sigo? Donde vemos que Kurama les dice que ya solo quedan ellos dos. Definitivamente a partir de aquí se van a poner mucho más intensas las peleas. Aquí vemos cómo Itsuki manipula a varios espíritus. Entonces Itsuki le da la orden de que se coma a todos los compañeros de Yusuke y lo deja solo a pelear con Sensui. ¿Qué es este lugar? Dice Mitarai. Me desatan, por favor, dice Kuwabara. Realmente ya están en otra dimensión y ahí pues los va a tener entretenidos Itsuki. Vemos cómo desatan a Kuwabara y este empieza a hablar con él y les empieza a contar su pasado de cuando Itsuki conoció a Sensui. Dice, cuando nos conocimos por primera vez yo era su amigo. Susurros en la oscuridad dijeron, no existe criatura que conozca a Sensui y que regrese vivo. Él era increíblemente fuerte y mataba a cualquier demonio que encontraba, pero no me mató. Le dice a Sensui, ¿algunas últimas palabras? Deseo poder vivir un día más. ¿Por qué? La actuación de Togawa Jun en Hits Studios. Ah, ya veo, eso todas las semanas. Fue gracioso, esa trivial creación me hizo parecer humano ante él. En ese momento Sensui se había dado cuenta que había demonios que no solamente trataban de joder a la gente, sino que disfrutaban de la vida de otras maneras. Dice, hablamos alrededor de una hora, pero cuando dijo eso su cara de repente parecía mucho más joven e inocente. De cierta manera Sensui le cayó muy bien a Itsuki al saber que era un demonio que podía empatizar con los humanos de alguna u otra forma. Y Itsuki al ver que fue compasivo con él, le fue leal para siempre, haciéndole más fácil tener en compañía a un gran espíritu con el cual vencer a los demonios. Pero como sabemos, después se dieron cuenta de cómo eran de malos los seres humanos ante los demonios también, para torturarlos. Entonces de esa manera se propusieron ambos a destruir el mundo, ¿verdad? El mundo humano. Sin embargo, pues para eso está Yusuke, para detenerlo y hacerlo cambiar de opinión. Aquí vemos cómo comienza ya la pelea de los dos y Yusuke va más decidido a ganar. Esta vez sí lo golpea. Le dice, ¿por qué no lo hiciste bien desde un principio? ¿Pensaste que iba a correr o algo así, cierto? Eso me molesta bastante. Te gusta hacerlo de la manera fácil. Eso está bien. Continuamos con el capítulo 140, tres razones por las que no puedes ganar. Vemos que tienen ahí un poco de tiempo antes de que se abra totalmente el mundo del mal. Dice Urameshi, si tu poder fuera clasificado como 10, el mío sería alrededor de 6 o 7. Rapidez, resistencia, fuerza,
Tú eres superior en todas las áreas, pero aún no puedes ganar. ¿Tienes intención de adivinar por qué? Simple, porque eres un completo psicótico y no voy a dejar que patees esa bola. Aquí Urameshi todavía no comprende lo que Sensui le está diciendo, pero le va a demostrar que simplemente él tiene más poder espiritual, sí, tendrá mucha fuerza, pero no tiene la habilidad ni la experiencia que él tiene para poder pelear. Sin que tenga tanta fuerza como él espiritualmente, le va a poder ganar su falta de técnica, refinamiento y experiencia en las peleas. Aún así, Yusuke es bastante fuerte, ¿no? Lo tiene en sus genes, como ha sido un niño peleonero desde que nació. Y a partir de que empezó a ser un detective espiritual, su rendimiento y su capacidad física y de pelea ha sido bastante potente. Ha evolucionado a pasos agigantados. Aquí vemos cómo Sensui le demuestra que está bastante corrioso por la vida, que ya ha tenido bastantes peleas. Está bastante lleno de cicatrices y sigue siendo más fuerte todavía gracias a ello. Dice, cielos, mira todas esas cicatrices, dice Kuwabara. Todas esas cosas de las que habló eran ciertas. Que les había dicho que tenía bastante experiencia en las peleas y que ha estado en bastantes situaciones de vida o muerte. Que definitivamente Yusuke no tiene la experiencia que él tiene para poderle ganar, así tenga más poder espiritual que él. Entonces aquí verdaderamente sí le empiezan a creer a Sensui y se empiezan a preocupar de sus poderes. Yusuke sin embargo trata de seguir peleando, pero es vencido por las técnicas de Sensui. Empieza a recibir una paliza poco a poco. Dice, si tu máximo, y Sensui le vuelve a repetir, si tu máximo es de 10, entonces el mío es de 100. Aquí ya le cambió la perspectiva a lo que se refería con que él definitivamente le iba a ganar. Nos quedamos en que Shinobu y Yusuke estaban peleando y que definitivamente Yusuke no le podía ganar. El siguiente capítulo es el 141, 7 personas. ¡Levántate, Urameshi! ¡Rayos! Unos ataques bastante difíciles de esquivar, así que Yusuke decide no hacerlo y recibe todo el daño directo. Aún así, Yusuke sigue en pie y dando buena pelea a Sensui. Entonces Yusuke, para poder llegar a golpearlo, se avienta al agua. Estuvo raro porque se puso a nadar y todos nos quedamos como, ¿qué hizo? Pero en realidad su plan era mojar su camiseta y poder agarrar el brazo de Sensui con ella. De tal manera que estando mojada no le iba a poder romper tan fácil. Y de esa manera Yusuke logra impactar varios golpes en él. Definitivamente ese movimiento sí le hizo paro y ya estaba teniendo todo a su favor. Sin embargo, Sensui de alguna manera saca un arma de él y dispara a Yusuke. Definitivamente a partir de aquí la trama se empieza a poner más oscura en cuestión de lo que es el personaje de Shinobu. A partir de aquí se empieza a poner más cruda la situación y vemos el por qué de verdad este arco fue censurado todavía aún más en lo que fue Cartoon Network. Se ve que Sensui tenía un arma escondida, dice Kurama, increíble. Y vemos que Shinobu está bastante molesto y comienza a decir, maldito bastardo, estoy cansado de engreídos como tú, imbécil. De tal manera que vemos que comienza a tener una actitud bastante grosera, que hasta los mismos compañeros de Yusuke dicen, ¿qué le sucedió? Está actuando raro y luce diferente. Entonces vemos que Itsuki les comienza a platicar y dice, el Konmuto, Kazuya es el único que utiliza ese arma Kinkou oculta. Kinkou significa energía sólida. Aquí vemos como desde antes Togashi ya tenía esas ideas de materialización del Nen, en lo que viene siendo la historia de Yu Yu Hakusho. Después podremos hacer un video en el cual analicemos cuáles son los tipos de energías Nen que estuvo manejando en todo Yu Yu Hakusho. Entonces Kuwabara le dice, Kazuya, ¿de qué estás hablando? Pensé que su nombre era Shinobu Sensui. Múltiple personalidades, dice Kurama. Exacto. El dolor por las interminables batallas creó diferentes personalidades en él. Son 7, si incluyes a la verdadera, Shinobu. ¿7? Nunca supe eso, decía Miratai. No diciendo Itsuki, hasta ahora él peleaba con Minoru, el razonable, orgulloso hombre que habla demasiado. Ese sorpresivo contragolpe de Urameshi lo choqueó llamando a Kazuya. Kazuya tiende a especializarse en terminar el trabajo. Él es un asesino que podría deleitarse en matar a un niño recién nacido. Un completo demente esa parte de Shinobu. ¡Ah! Así es, ¿cómo se saca un ataque sorpresivo? Déjame agregar algo a lo que Minoru dijo. La cuarta razón por la que no puedes ganar es... Jejejejeje. Es porque yo salí...
y vemos cómo deja todo acribillado a Yusuke a balazos. La verdad, una escena bastante difícil de digerir. Nunca nos imaginamos que Yusuke iba a terminar una situación así y que por más cruda o matonas que fueran las peleas, hubiera una situación de esas. Pero aquí Togashi nos plasmó automáticamente la locura de lo que vendría siendo un hombre como Kazuya. ¡Wow! Ese grito suena genial. Está enviando escalofríos a través de mi columna. ¡Qué mal que tenga que matarte! ¡Adiós! ¡Detente! En ese momento llega Koenma y le dice: Shinobu, ya es suficiente. Koenma. Capítulo 142, el verdadero poder de Koenma. Vemos que Koenma llegó justo a tiempo, ¿verdad? Para salvar a Yusuke del ataque de Kazuya. Es suficiente, Shinobu. No hagas que tus pecados lleguen más lejos. Y avienta a Yusuke. Wow, eso estuvo cerca. No esperaba que estuvieras escondiendo tanto poder. En realidad no lanzó a Yusuke por Koenma, sino por el peligro que sintió del mismo Yusuke, que estaba cargando un Reigan realmente gigante en su dedo. Dice: no pierdes ninguna chance, Sí, sucesor de Shinobu, tienes razón. Escúchame, Koenma. Shinobu está durmiendo, yo soy Kazuya y no voy a escucharte. No me malentiendas, aunque tampoco deberías malinterpretarlo a él. Mira, todos nosotros estamos de acuerdo con el plan, incluso Shinobu. Dice Kurama: con todos nosotros se refiere a las otras personalidades, ¿cierto? Correcto, le afirma Itsuki. Como dije, si se incluye a Shinobu, hay 7 personalidades dentro de él. Junto con su principal personalidad, Shinobu, hay 3 personalidades que se presentan durante las peleas y otras 3 que se encargan de otros aspectos. Una de ellas es Naru, una emocional y llorona niñita. Es realmente ingenua e inocente, me cuenta todo lo que se relacione con sus preocupaciones y problemas y por supuesto yo soy el consuelo de ella. Solo sale cuando estoy alrededor, después de Shinobu, ella es mi favorita. Oh Dios mío, cállate, si escucho algo más me voy a volver loco. Como vemos, no solo las personalidades de Shinobu tienen que ver con sus personalidades agresivas o situaciones de pelea, sino que también tiene una parte de mujer la cual la hace sentir vulnerable ante las situaciones del mundo y se muestra de esa manera ante Itsuki en ciertas ocasiones. Cava una fosa para la raza humana, nosotros 7 vamos a cavar una fosa para la raza humana. Esos son los pensamientos de Sensui. Entonces Sensui se inventó ese plan, él solo. Exactamente, dice Itsuki, tú y yo somos simples peones. Continuando, vemos que Koenma le dice: entonces trae a Shinobu aquí, tengo algo que decirle. ¿Qué dices, Shinobu? Comienza a hablar con él, pero dice: no quiere hablarte, parece que no le gustas, jejeje. Bastantes interesantes los dibujos de Togashi para hacernos sentir lo que verdaderamente es una conversación dentro de personalidades de sí mismos de Shinobu. Pero él puede escucharme. Escúchame, Shinobu, no es demasiado tarde, detén esta locura. Eres estúpido o algo así, ya es demasiado tarde, el agujero se está tornando realmente inestable, ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que abra. Inmediatamente Koenma saca su chupón de su boca y comienza a decir: si lo haces, puedo sellarlo con una nueva y más fuerte barrera. Este es el Mafukan. Estuve poniendo mi Reiki dentro de esto durante miles de años, preparándome para algo así. Si se dan cuenta, aquí Togashi sí habla del Reiki sin ningún problema. El Reiki es una energía universal que existe en la realidad. Incluso tengo un libro en donde viene cómo se transmiten de generación a generación esos tipos de poderes gracias a la meditación y el autocontrol. Entonces es verdad que se pueden impregnar energías a las cosas con tus sentimientos, tus emociones, así como lo manejó ya después en Hunter x Hunter con mayor claridad gracias al concepto del Nen. Pero en realidad es el Reiki, la energía universal, el Pua, el Prana, el Chakra y así como se ha manifestado en diferentes tribus o culturas dentro de la raza humana. Incluso en todo el universo ha de haber infinidad de conceptos o palabras en las cuales simplemente se está plasmando lo que es la conciencia de la vida a través de todas las cosas. Entonces, continuando, vemos que dice: si la situación lo amerita, lo usaré, a menos que me mates o intentes robarlo. El agujero será cerrado y tu plan estará arruinado. Maldito, ¿vas en serio? ¿No es así? Dejaré que los 7 hablen sobre el asunto. Existen solo 2 opciones, seguir con esta tontería o terminarla.
Inmediatamente se ve que Sensui empieza a dialogar junto a Fukan. Inmediatamente, en vez de que se activara el Mafukan, llega Yusuke y se lo quita del chupón. Ja, ese chupón babeado, ¿eh? Como dice, yo soy el que está peleando acá. Ah, qué asco, está todo babeado. Ah, bueno, al menos me diste la oportunidad de recuperarme. Ah, sí, el señor de Rei Kohadou tiene una velocidad de recuperación impresionante para un amateur. Como tiene los poderes heredados de Genkai, definitivamente gracias a el Reiki acumulado y a la potencia cósmica que se va acelerando dentro de Yusuke, se puede regenerar más rápido. Cierra la boca, viejo malhumorado y decrépito. Estoy cansado de esta mierda, realmente cansado. Mira, Sensui, cualquiera de ustedes que haya dicho no me importa lo que pase con el hoyo, piense igual que yo. Yo solo quiero resolver las cosas entre nosotros dos. Después de eso, que pase lo que sea. Está cansado de hablar, dice Kurama. Sí, está actuando más como el verdadero Urameshi. Aquí vemos que verdaderamente Urameshi ya está dispuesto a pelear y le dice, entonces, Kazuya, ¿necesitas cambiar a alguien más? ¿Quién era el chico de antes? Él estaba bien, pero trae a alguien diferente aquí. ¿Qué demonios estás diciendo? Pelea conmigo, patán. Estoy diciendo que eres muy débil para derrotar, mi idiota. Yusuke se dio cuenta que Kazuya no tiene la misma perspicacia de pelea que lo que estaba haciendo Minoru. Y definitivamente, aunque sea más salvaje y asesino, es menos inteligente y perspicaz para la batalla. Por lo mismo que sus emociones las tienen controladas otras cosas, no ve la vida de la misma manera que Minoru. Entonces Yusuke definitivamente, ante una persona así de alocada, tiene más temple y le empieza a dar con todo. Se ve que le abre las heridas cada vez que lo golpea, porque todavía no se recupera al 100%, pero dice, no me dolió. Y le vuelve a repetir, ¿te das cuenta? Trae al más fuerte que tengas, podemos empezar la pelea con él, le patearía el trasero y esto terminaría, refiriéndose a Kazuya. Y definitivamente cambia de personalidad y le dice, ¿quién eres tú? Soy Shinobu, gusto en conocerte. Por primera vez en todo el manga vemos a Shinobu, el verdadero detective espiritual, quien ha estado detrás de todo esto. Sigue el capítulo 143, el último Ki. Es cierto, esta es la primera vez que hablo contigo. De hecho, es la primera vez en unos pocos meses que salgo. Dame esa mano, le dice Sensui. Entonces tú eres la sombra a la que he estado persiguiendo, jejeje. Voy a patear tu trasero. Pero Yusuke es inmediatamente agarrado por Sensui y vemos cómo le pone una paliza inmediatamente. Lo empieza a pisar. Ja, ja, ja. Ja, dame la mano, hijo de... Desaparece. Itsuki, dame una nueva remera y un brazo, por favor. Sensui-san, su ira, su tranquilidad, su fuerza, están todas allí. Todo lo que le hacía falta está ahí. De hecho, parece que estuviera completo. Dice Kuwabara, primero es un tipo de hombre y ahora alguien distinto. Puedes llamarlo su personalidad principal, pero no lo hace más que otra pieza del mismo conjunto. No tengas miedo, Urameshi, él es simplemente otro loco como los demás. Pero al parecer Yusuke o alguien está viendo y dice, lo supe desde la primera vez que lo vi. Él tiene algo raro, incluso cuando pareció que había sacado todo su poder, supe que estaba escondiendo algo y ahora finalmente sé qué es. Ahora es una persona completamente diferente. Esto va a estar genial, dice Yusuke. Se pone a reír como loco Sensui y empieza a incrementar su poder de tal manera que lo sorprende a todos. Sensui verdaderamente sí está a otro nivel. Dice, ¿Reiki dorado? No, eso no es un Reiki, tampoco es un Yuki. Wow. Y se despierta Koenma y les va a decir lo que verdaderamente es. Definitivamente Sensui alcanzó un nivel de conciencia superior que solamente su estado de Shinobu, quien es el principal Sensui de todos, lo puede alcanzar. Dice Koenma, no puede ser, ese Ki es Seikou Ki, luz divina del Ki, luz divina de energía. Como les había dicho Nakamasa, él entró en la fuente del universo en algún momento de su vida y se quedó con la conciencia de lo divino que es, y por eso es que puede alcanzar esos niveles de Reiki en sí mismo. Dice, el último Ki pensé que solo Genkai podía usarlo, lo dominaste en 10 años. Es una natural
inmutable brecha entre nuestros poderes, Urameshi-kun. Aún si tuvieras mucho más veces el ki que poseo, el tuyo nunca se volverá divino como el mío. Y en realidad yo tengo más ki de calidad que tú. Estoy un poco preocupado. No deberías burlarte de tu propia debilidad, le dice Yusuke. Pero inmediatamente al dejársele ir a golpearlo, Yusuke sale volando por el poder de Sensui. Se deja ir de nuevo a Sensui y parece que Sensui recibe todos los golpes de Yusuke sin moverse. Al parecer no le hizo ningún efecto ninguno de sus golpes, hasta se está burlando completamente de él. Dice, es suficiente de tu parte. Lo agarra y le quebra un brazo. Urameshi. Y le roba el Mafukan. Yusuke le avienta un zapato en la cara, eso estuvo bastante chistoso. Dice, no te vas a salir de esta tan fácilmente, definitivamente Yusuke no se va a dar por vencido. Me imaginaba que no querías morir aún, es mejor que rendirse. Shinobu, cállate ya, demonios. Déjame pelear con él, te lo pido, solo déjame. Yusuke, ¿quién rayos eres? Dice, solo un poco más, solo puedo atrapar de alguna forma, solo un poco más. ¿Qué? Koenma se empieza a preocupar, pero verdaderamente lo deja seguir con la pelea. Jeje, solo una advertencia, si tienes miedo, incluso un poco, mátame ahora. Dice, vamos, algo asombroso va a pasar, lo puedo sentir. A partir de aquí, Nakamas, vamos a ver cómo Oda se inspiró en esta pelea para lo que viene siendo el despertar de Luffy, en el cual Kaido representa a Sensui y lo que viene siendo Yusuke a Luffy, y poder entrar en otro mundo que ya viene siendo saga final del One Piece. Dice Yusuke, algo asombroso va a pasar, sería mejor que me mataras antes de que ocurriera. Sensui como que se toma en serio sus palabras. Vamos, Urameshi está loco, debe tener otro plan, va a contener a Sensui cuando se acerque, no creo que lo haga. Él no puede vencer a Sensui en una pelea de uno a uno. ¿Qué demonios estás diciendo? Ah, quiere decir Kuwabara. Hiei está sudando mucho, como que realmente Hiei siente que está en peligro de muerte. Supongo que ustedes no lo pueden sentir ya que ambos son humanos, pero en este mismo momento su poder está en el mismo nivel que los demonios de clase S. Dice Kuwabara, ¿qué? Está suprimiendo su poder tanto como puede. Para él, romper el brazo de Yusuke como aplastar a una hormiga, demonios, Kurama. No lo digas tú también, dice, me descuidé, pensé que estaba sobreestimando a sí mismo, pero es lo suficientemente fuerte como para matarnos con facilidad. Qué divertido, es casi imposible encontrarse en el mundo de los demonios a alguien de clase S, y terminamos peleando con uno en el mundo de los humanos, y él mismo es un humano. No, de ninguna manera, Kuwabara no se lo puede creer, pero en realidad es así, Nakamas. Sensui alcanzó el nivel de la divinidad en un ser humano, lo cual solo los demonios de clase S alcanzan, pero dentro de su mundo del mal. Así que es Sensui el único que puede enfrentar a ese tipo de criaturas en todo el ser humano. Dice, ups, estoy afectando realmente las paredes de la cueva. Es como el Kaido, como les menciono, de lo que viene siendo inspiración para Oda en One Piece. Dice, ups, estoy afectando realmente las paredes de la cueva, incluso después de que estoy suprimiendo mi poder. Jejeje, es mi única debilidad en el mundo de los humanos. No puedo incluso usar toda mi fuerza, le causaría demasiado daño al planeta. Y lo estás tratando de destruir, ¿no es cierto? No te importa el daño que le hagas al planeta, veamos todo lo que tienes. Aquí como le dice Yusuke que, pero ni siquiera te importa, ¿verdad? Porque él está tratando de destruir a todos los humanos, pero en realidad a Sensui sí le importa el planeta y le importan las personas y le importan muchas cosas. No es malo tan malo como realmente pensamos. Parece que Sensui incrementa su Reiki todavía. Dice, eso fue grosero. Como les estaba mencionando, se molestó por los comentarios de Yusuke. Dice, amo a las flores, los árboles, los animales, incluso a los insectos. La única cosa que odio en este mundo son los humanos. Como les había mencionado, fueron lo que hizo Sensui que se diera cuenta de la mediocridad más grande de la humanidad en cuestión de las personas que sí son realmente malas, porque los seres humanos pues son algo hermoso para la vida al final de cuentas. Siempre han sido los seres humanos los que han hecho que todo esté bien. Dice, te odio, levántate, te sacaré de tu miseria, le dice Sensui. Dice, Yusuke, dame el Mafukan, todavía lo puedo sellar. Tu chupete lo tiene él, dice, ¿qué? Lo tomó en un segundo cuando me golpeó, él es increíble. Excelente. Y hace el Mafukan, anillo sellador de maldad. Todos sorprendidos por el poder de Koenma, ven que atrapa a Sensui y comienza a decir, vamos a ir al mundo de los demonios, Shinobu, juntos.
Mafukan, el nivel más fuerte de magia defensiva existe en el mundo de los espíritus, continuamente canaliza el Reiki dentro de un arma sagrada. El chupete de Koenma que usó por muchos años se usa para formar una barrera irrompible alrededor de su oponente, él o el área donde está o se encuentre. Es particularmente efectiva contra criaturas en el mundo demoníaco y es capaz de inmovilizar incluso a un demonio de clase S. Koenma ha realizado este conjuro 2 veces en el pasado, pero esta es la primera vez que lo usa contra un humano. Vemos que se pone bastante intensa la situación y se empiezan a sentir las energías de todo lo que está pasando incluso desde fuera, ahí donde se encuentra Genkai con ellos. Si vieron en el live action Nakamas, en el live action Genkai muere de verdad, pero en realidad no muere, ella sigue viva. Sigue Koenma atacando con su Mafukan, dice, esto no puede ser. Le dice Shinobu. Y comienza a desplegar todavía más su poder divino. Dice, relájate, es solo un pequeño temblor. Las personas empiezan a sentir lo que está pasando y comienzan a preocuparse. Pero ven que sale el poder que Sensui utilizó para librarse del Mafukan. Un poder bastante interesante y destructor. Dice, wow, esta cosa se ve profunda. No puedo ver cuán lejos está el final. Allí hay ríos y cosas bajo la tierra, Michori, ¿verdad? Sí, escuché que se conectan con algo parecido a una cueva mística o algo así. ¡Wow! ¿Entonces qué salió disparado de allí dentro? ¿Posiblemente fue un ovni? ¿O un plasma? ¿O energía de plasma? La gente pensando cosas, ¿verdad? Y comenzamos a ver cómo Sensui le explica a Koenma por qué se libró de su Mafukan. Dice, contra un demonio o contra un humano débil, eso tendría efecto. Pero piensa por un segundo, el ki humano en su última forma es el Seikou Ki, la luz divina del ki. Es muy sagrado para que la magia del mundo de los espíritus tenga algún efecto sobre él. Como les había mencionado, Nakama Sensui en algún momento de su vida alcanzó a entrar en la fuente de la verdad. Es donde encuentras la divinidad de tu ser y alcanzas el nirvana y la paz y la comprensión de muchas cosas, tal y como lo han hecho muchas personas grandes. Entonces, Sensui, a pesar de tener ese plan malvado para con los humanos, dentro de su corazón, él no está corrompiendo para nada el universo. Entonces está en todo su derecho de él querer ser así. Pero como les menciono, hay algo más detrás de sus planes. Continuando, vemos que Koenma le dice, entonces a fin de cuentas no pude detenerte. Miles de años de esfuerzo desperdiciados. Esto es muy pronto para rendirse, le dice Yusuke. Yusuke, suficiente, no puedes ganar. Oh, sí, necesito matarte, ¿cierto? Escuchen, ese tipo Urameshi tiene un plan. No hay forma de que esté allí parado y que lo maten. A menos que... dice Kuwabara. Kuwabara, ¿recuerdas cuando Yusuke estaba peleando con Toguro? En ese momento él iba a... a partir de aquí, lo que va a hacer Urameshi es sacrificarse para despertar los verdaderos poderes de Kuwabara. Definitivamente, esta sí no nos la esperábamos, Nakamas. Al final... ¿nos salvará Kuwabara? Quedamos en el capítulo 145, el momento en que todo se detuvo. Vemos cómo Kuwabara recuerda cuando estaba siendo disque asesinado por Toguro. Ve por ellos esta vez, le dijo a Yusuke, haciéndole saber que había muerto, y Yusuke se puso con todo en su pelea, ¿verdad? Urameshi, momento en que todo se detuvo, repite el título aquí Togashi. En el que Sensui verdaderamente alcanzó un nivel de poder en el cual deja muy lejos a Urameshi. Continúa diciendo Kuwabara, no lo hagas, Koenma, detén esto, Urameshi. ¿Cuál es el problema? Con tu poder podrías hacerlo en un segundo. Demonios, Urameshi, escúchame. Hice eso porque tú eres un idiota. ¿Quién rayos eres? Empieza a recordar cuando se conocieron, ¿verdad? Le dice, no te dejes vencer, te eres imbécil, nunca dejaré que caigas. Tú eres mi mejor, y se empieza a recordar de además cosas que han vivido. Dice, ¿por qué estoy pensando acerca de estas cosas pasadas? Es como un presagio. Olvídalo, Urameshi. ¿Qué preferiría hacer? Él no es lo suficientemente fuerte como para pelear conmigo. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que pensé en este tipo de cosas. Hey, tú, déjanos salir de aquí ahora. Si voy a morir, voy a morir peleando con él. Hiei. 4-1, Yusuke se pondrá furioso, pero no puedo quedarme aquí mientras que uno de nosotros se fue. Es por eso que vinimos, Kurama. Déjanos ir a su lado. No, incluso juntos los cuatro no pueden vencer a Shinobu, sin embargo su poder combinado sería suficiente para escapar. Maldita sea, ¿cómo?
No soy lo suficientemente tonto como para subestimarlos. Yei y Kurama fueron alguna vez demonios de clase A, y puede que no sea verdad por el momento. Si les dejo a ustedes tres escapar, yo sé que volverán más fuertes. Entonces ustedes se quedarán justo aquí, estarían desperdiciándose para nada. ¡Demonios! ¡Nos tiene! Jejeje, eres muy bueno. Itsuki como que siente alguna presencia a Ascuabara, dice, ¿cuán corruptamente bastardo puede ser? Shinobu, mátalo ahora, le grita. Y vemos como Sensui comienza la pelea de nuevo contra Yusuke, pero se ve como Kuwabara corta la dimensión de lo que viene siendo el monstruo donde los tenía atrapados y se escapan. Después vemos cómo aparece Keiko y Atsuko-san. No lo pude creer, vi tu apartamento en la TV. Fueron ellos, ¿verdad? Pu-chan, Pu-chan no se mueve. Él no se despierta, vamos, Pu-chan, ¿qué? Entonces se ve como verdaderamente aquí muere Yusuke, ¿verdad? Dice, él está muerto, no estén tristes, lo verán en un minuto. Capítulo 146, irrumpiendo en el mundo de los demonios. Él murió de repente. Vemos cómo está ahí Yusuke, totalmente ya muerto en realidad. Dice, no es posible. Jaja, no puedes engañarme, te veo tratando de no sonreír. Te taparé la nariz y cubriré tu boca, uf, como sea. Tu latido te descubrirá, no puedes fingir eso. Urameshi. Y ahí es cuando veramente Kuwabara se da cuenta que Urameshi está muerto. Boom, boom, boom. Ah, la película ya terminó, dice Sensui. Estaba tan preocupado cuando peleaba que no escuché el final. Muy malo. Es un requiem realmente hermoso. Hubiera sido perfecto para sus momentos finales. Oh, bueno, el verdadero final comienza ahora. La primera entrada está abierta, deberíamos ver qué hay más allá de ella. No me importa dónde va. Como vemos aquí ya los compañeros de Yusuke están totalmente molestos, decididos a acabar con Sensui. Van tras él. Oh no, eso es el poder de clase A, dice Sensui. Definitivamente van a tener que luchar contra Sensui hasta derrotarlo. Urameshi, te veré en un par de minutos, le dice. Pero moriré con un resplandor de gloria y te encontraré con mi cabeza bien alta. Como vemos, Kuwabara tiene pensado morir para acabar con Sensui. Todos iremos al mundo de los demonios. Y aquí vemos como Hiei hace su ataque. Hau, Ensatsukoku, Ryuha, malvado rey asesino de la ola de llama negra del dragón. Ja. Todos iremos al mundo de los demonios, le dice Hiei. Uf, vemos como lo atrapa y lo lleva muy lejos de ahí. Eso suena bien. Lo mete a lo que viene siendo el mundo demoníaco, ¿no? Esa dimensión en donde está conectando el mundo del mal con el mundo humano. Se levanta Koenma y comienza a decir, oye, está bien, ¿qué pasará ahora? El túnel finalmente se abrió. Hiei acaba de borrar todos los demonios que rodeaban alrededor del hueco cuando apareció por primera vez, pero probablemente otra ola vendrá en cualquier momento. Desafortunadamente ellos no son el problema real. Los demonios más poderosos son cautelosos y muy pacientes. Ellos esperarán hasta que se sientan que el túnel está seguro para entrar, y cuando lo hagan, el mundo de los humanos terminará. Como vemos aquí, Nakamas Koenma le está explicando a Miratai lo peligroso que es verdaderamente enfrentarse contra los demonios de nivel S, y que son bastante inteligentes, que definitivamente no van a poder detener a Sensui ellos. Aquí comenzamos a ver Nakamas que entran en la dimensión, como les había dicho. Dicen, ¿dónde estamos? La dimensión alterna que separa el mundo de los demonios con el de los humanos. Allí está, enfrente de la barrera. Sensui, ¿cómo demonios la cruzaste? Se los dije, mi Seiko Ki es un poder santo. Esta barrera solo es capaz de sellar la energía demoníaca. Erradicó tu pequeña ola de dragón negro hace unos segundos. Te deberías sentir orgulloso. Creo que cualquier cosa más baja que el poder de la clase A hubiera pasado. Sí, irónicamente su muerte despertó sus verdaderos poderes. Aún ese poder ahora les previene de alcanzarme. La ola negra del dragón ni siquiera quemó sus ropas. ¿Él bloqueó el ataque solo con su Ki? Kurama, le dice Kuwabara, pero Kurama se acerca para ver si puede traspasar la barrera y verdaderamente se da cuenta que no puede. Dice, es verdad, la única cosa que puede cortar esta barrera es su Gigento.
Si necesitas pensar sobre tu próximo movimiento, esperaré aquí por un día. Ah, diablos con eso, dice Kuwabara. Le vale y traspasa la barrera sin ningún problema, la corta con su espada. Me tomaré mi tiempo para matarte y llevaré uno de tus brazos a la tumba de Urameshi. Ah, mundo espiritual, entonces Koenma no pudo detenerlo. No, señor, pero estoy segura de que Yusuke y sus amigos van a pensar en algo. Enma Dayosama, no lo hicieron, Edad dice. Vemos como aquí el papá de Koenma les dice alerta a toda la fuerza de defensa especial. Diles a ellos que se preparen para desplegarse. El nivel de peligrosidad de la tierra se elevó hasta A2. Posiblemente destrucción de un país completo. Repito, el nivel de peligrosidad del mundo humano se ha elevado hasta A2. Las fuerzas especiales de defensa se están preparando. Ahí vemos cómo las fuerzas especiales ya se preparan y van a la tierra para ayudarles. Dice, las fuerzas especiales del mundo espiritual son conocidos y temidos como cazadores por los habitantes del mundo demoníaco. Sus principales misiones consisten en patrullar y asegurar el mundo de los espíritus y dirigir las operaciones de exterminio de los demonios peligrosos y poner al mundo demoníaco bajo la influencia del mundo espiritual. Su misión secundaria consiste en supervisar a los demonios en el mundo de los humanos, que sean de clase A o superior. Por ejemplo, si un demonio representa una amenaza para el mundo de los humanos, las fuerzas especiales serán enviadas para asesinarlo. Como vemos aquí, Togashi parece ser que se inspiró en Hunter x Hunter a través de sus propios personajes que llamó cazadores en lo que viene siendo el manga de Yu Yu Hakusho. La alarma de emergencia todavía me hace sentir mal, no importa cuántas veces lo oiga, aunque casi siempre es para mejor. No sería capaz de ignorar una alarma, las cosas en el mundo de los espíritus nunca han estado tan tensa. ¿Qué va a pasar? Dice Botán. Hay una vía hacia el mundo humano, ¿eh? Dice, jeje, mira a esos idiotas cómo se amontonan para entrar a ella. Hay que esperar un poco más, puede ser que los del mundo espiritual están tratando de engañarnos o algo así. Además, los cuatro chicos que acaban de entrar son poderosos. Beyond Despair. Vemos cómo aquí ya acaban de entrar los cuatro del mal. Dice, así que este es el mundo de los demonios, espectacular. ¡Rayos! Estamos como a una milla del suelo, estamos cayendo, ¿dónde caeremos? Si mal no recuerdo, este es el bosque de los locos, tuvimos suerte, los demonios por aquí aún son pacíficos. ¡Agárrense! ¿Qué puedes hacer? Alas es de las muchas plantas del tipo volador, tres personas serán un poco pesado, pero creo que podré manejarlo. Moriremos, caeremos de cabeza contra la tierra y... Sensui se burla de ello, se da porque él con su poder puede volar, se hace un manto como de ki divina y se hace como si fuera un windsuit, un traje volador. Y dice, hoy en día la gente se refiere a los ángeles como los siervos directos de Dios, pero creo que el término fue aplicado primero a las personas envueltas de Seiko Ki como yo. Cuando lo dominas al máximo nivel, tu ki se fusiona como tu cuerpo y funciona de forma interesante. Aunque con el viento del mundo de los demonios se hace un poco difícil de manejar. Como vemos aquí, Togashi nos da una perspectiva interesante de lo que piensa que pueden llegar a ser los ángeles. Nos transmite que en algún momento hubo seres humanos que de alguna manera alcanzaron toda esa esencia divina en sí y que los amaban o veían de esa manera. Dice Kuwabara, joder, este maldito también puede hacer eso. Bueno, después de llegar hasta aquí sería injusto que muriera así, es hora de acabar con esto. Prefiero no dañar este hermoso bosque, dice Sensui, vamos a arreglar las cosas por allá, la colina del decapitado, un buen lugar para finalizar la batalla. Debo advertirles, dice, creo que es vergonzoso luchar si saben que no tienen oportunidad de ganar. Aquí Sensui les hace saber que no les va a dar ninguna chance y más por el respeto hacia Yusuke. No nos puedes asustar, imbécil, dice, Steel Kid Armor. Verdaderamente está bien padre esta transformación de Sensui a través de su poder de ki divino. Dice, puedo convertir mi ki en materia tangible y transformarlo en un arma definitiva o una armadura definitiva. No es muy diferente a tu forma de demonio blanco Kurama. Aquí Togashi nos hace saber que estaba manifestando lo que viene siendo el modo Nen tipo materialización. Está bastante padre, aunque parece que Sensui puede manejar todos los tipos. Ahí es donde consigue esa armadura con la cual aparece en la portada de los videos, Nakamas. Dice Kurama, aunque en un nivel completamente diferente, ¿no? ¡Wow! Aquí verdaderamente se están dando cuenta de que Sensui está muy poderoso, más de lo que imaginaban. Una segunda horda del dragón, Hiei no le interesa morir aquí. Se ve totalmente decidido a acabar con Sensui. Pero Sensui definitivamente le gana como si nada. Y después le hace un ataque a Kurama. Dice, ¡Repa Fuyuken! Dice, ¡cómete esto, hijo! Dice, ¡Satsuken!
y le da un golpe bastante fuerte también. ¡Ah! ¡Maldito! Debe de ser frustrante hacerse tan fuerte y ahora ser tan débiles que apenas pueden defenderse. ¿Qué pasa? Le dice Keiko a la hermana de Ugawara. Como Pu viene siendo el corazón de Yusuke, están unidos, son como uno mismo, ¿no? Se manifestó de su alma de cuando reencarnó. Así que definitivamente ahí se están dando cuenta de que Yusuke murió. Vemos que Pu resplandece después de la muerte de Yusuke y se va volando directo a donde se encuentra él. El momento de despertar se llama el capítulo. Capítulo donde Yusuke despierta sus poderes de demonio de tal manera que siento que Oda se inspiró en esta situación para el despertar de Luffy. En la pelea que tuvo contra Kaido. Sin más, la patrulla de los cazadores del mundo espiritual tratan de aniquilar a Yusuke porque Enma descubrió que es heredero del gen Masoku, como le llaman en el anime o en el manga, el Demon Atavims. El cual es una forma en la que los demonios se reproducen para conservar su gen y que ese heredero pueda atacar el mundo humano. Raramente pasa ya sea por abuso o por enamoramiento, pero al investigar Enma, el pasado de la familia de Yusuke se dio cuenta de que un demonio se enamoró de una mujer hace 44 generaciones, antes del nacimiento de él. Y aparte no fue un demonio cualquiera sino uno de nivel S, los cuales ningún cazador o humano, excepto Sensui, podría derrotar. Los cazadores noquean a Miratai y tratan de eliminar a Yusuke, pero justo llega Pu y se eleva junto a él, creando en Pu una transformación de lo que es el verdadero ser de Yusuke al despertar su poder Youki, y no el Reiki que había manejado hasta ahora. Después Yusuke les hace una broma de que ha regresado como un demonio y les dice que no se preocupen, que sigue siendo el mismo Yusuke Urameshi, y se lanza junto a Koenma directo al mundo del mal a ayudar a sus amigos, los cuales están siendo totalmente apaleados por Sensui mientras ellos pasan a toda velocidad el túnel donde se encuentra la barrera entre el mundo humano y el mundo del mal, el Gekai, e inmediatamente los cazadores se ponen a cerrarla. Después Sensui percibe que un demonio fuerte se ha acercado, pero se da cuenta de que es Yusuke, el cual está listo para el segundo round. Yusuke le dice a Kurama, Hiei y Kugawara que se ve como si hubieran estado entrenando por años, argumento que da a notar más la diferencia de poder entre Sensui y ellos. Sensui dice dentro de sí mismo que parece que Koenma se hizo de unos buenos empleados, argumento que nos hace pasar a la escena más épica antes de la pelea final, y posiblemente sea una de las escenas más padres de todo el manga, la cual he usado para la portada y final de cada video. Continuando, Yusuke les dice a sus amigos que quiere derrotarlo él solo, Hiei le dice que muy pronto los alcanzará. Paso a paso, crack, ja, cuo, comienza la pelea final entre Sensui y Yusuke. Ambos hacen al parecer unos golpes, los cuales causan una gran explosión. Al final, Sensui da un golpe a Yusuke y lo manda al suelo. Yusuke esquiva el segundo ataque de Sensui y este tranquilamente dispara el Reigun más poderoso hasta ese momento, el cual Sensui esquiva con suerte. Vemos como todos los presentes se sorprenden por el poder y la velocidad del ataque que destruye al instante la montaña detrás de Sensui. Después él mismo reconoce que su armadura fue rasgada y que sin duda estaría frito si lo hubiera recibido. Yusuke aún no se acostumbra a su nuevo poder y Kugawara le dice que no desperdicie sus disparos, pero Yusuke le dice que ya usó su shotgun, como mencioné, su poder escopeta, y dice que le queda solo un tiro de Raygun, pero que será suficiente con ese, que incluso guardó lo mejor para el final. Y Sensui cambia el estilo de su armadura y arremete contra Yusuke exitosamente. Una gran pelea se desata, el poder era tanto que destruye la montaña en menos de 3 segundos como dijo Kugawara. Entonces para no distraerse más, deciden irse más lejos a un lugar que Yusuke conoció por la conexión de su ancestro. La pelea es tan intensa en poder que generan tornados alrededor de ellos, tan peligrosos como para matar a Hiei y Kurama si entraran en ellos. Después Yusuke recibe un golpe que lo manda a volar bastante lejos, pero inmediatamente Yusuke ya estaba escondido detrás de Sensui, pero es descubierto por él por no poder ocultar su gran Youki. Kurama dice que Yusuke, al no controlar sus poderes aún, Sensui sigue siendo más fuerte. Aún así Yusuke iba decidido a pelear con Sensui hasta el final, pero recibe de repente una conmoción física que activa su estado Masoku, estado en el que sencillamente patea el trasero de Sensui y termina dándole una completa paliza, al usar todas sus técnicas en otro nivel. Al final Yusuke utiliza un Reigun brutal que al parecer no quiso disparar del todo de alguna manera. Su ancestro lo controlaba hasta cierto punto. Yusuke grita a Sensui que lo esquive, pero es demasiado tarde para él. El Reigun da de lleno a Sensui y lo presiona en varias direcciones hasta tomar un camino recto que dejó en toda la superficie del planeta del mal. Pues, el rastro del ataque se veía que se perdía más allá del horizonte.
Al final vemos que Yusuke no se quedó contento con la intervención del espíritu, que explotó sus poderes al máximo. Después aparece Itsuki para decirle que solo le quedaban 2 semanas de vida a Sensui, que lo dejen morir en paz. Pero Sensui le dice a Yusuke que al final sí pudo reducir el impacto al regresar en sí, y que sin duda al final él fue el que disparó el Raygun. Más adelante le dice Koenma que todo salió bajo su plan, al saber que usó su Mafukan para revivir a Manuma, para que así Koenma gastara el mayor poder posible antes de que se enfrentara a Sensui. Después Sensui nos cuenta que su único interés era poder llegar al Makai, mundo del mal, porque desde niño él podía ver esas criaturas que solo intentaban matarlo, así que se tuvo que hacer muy fuerte para vencerlos. Pero a partir del día que descubrió esos humanos que torturaban demonios, nunca más los volvió a ver igual a los humanos ni a los demonios, de tal manera que Sensui comenzó a desear haber nacido como un yokai, y con ese pensamiento firme es que se propuso llegar al mundo del mal, en donde su plan de abrir el portal era solo un regalo para los demonios. Su verdadero plan era morir en paz en ese mundo, y así su alma tal vez pueda reencarnar en ese lugar, concluyendo muy feliz del hecho que lo logró al final. Sensui le dice a Yusuke: Urameshi, en verdad parece que te diviertes cuando peleas. Yo por un segundo, por primera vez en toda mi vida, también me divertí al hacerlo. Te lo agradezco. Espero poder reencarnar en una familia yokai. Y Sensui muere, despidiéndose de todos para siempre. Para terminar, Koenma trata de acercarse a Sensui, pero Itsuki lo detiene y se lo lleva a otra dimensión por órdenes de él, para que su alma no fuera llevada al Rekai, así que Itsuki se retira diciendo que desde ahora estarán quietos y desperdiciarán sus últimos días juntos, así que busquen a alguien más con quien pelear, y se esfuman sin más, dejando a Yusuke con la sensación de derrota, la cual Kurama le reafirma que sí, porque no pudieron evitar su plan. Además le dice que el Makai que controló su mente es de clase S y posiblemente esté vivo. Incluso hay más denominados así por ser seres fuera de las capacidades del mundo espiritual, llegando a ser como dioses en ese mundo con la fuerza de 1,000,000 más de lo que Sensui y Yusuke tenían durante su pelea. Después de eso, Koenma le da a Yusuke 40 días para que decida regresar al mundo humano, pero al final regresan todos juntos. Y vemos las diferentes resoluciones de los personajes que Sensui usó para todo su plan. Todos toman una vida mejor aprendiendo de sus errores. Primero a Manuma, que regresó a vivir con sus padres y vive una vida normal. El segundo fue el mejor, el Dr. Kamiya, quien termina abriendo un hospital de curación psíquica donde se dijo que era el hospital de milagros. El tercero fue Hagiri, el tipo que lanzaba los objetos. Regresa con su madre y hermana para irse a trabajar al norte, por así decirlo, y después de 5 años le manda 200,000 yens a su madre. El cuarto fue Miratai, quien se queda a vivir con sus padres y hermana y se dedicó a estudiar ecología en Japón y fuera de él. El quinto y final fueron Itsuki y Sensui, quien al parecer sí muere, pero Itsuki imagino que se dedica a cuidar del cuerpo y alma de Sensui para siempre, ya que Itsuki es homosexual y dice el narrador que nunca más se supo de él. Para confirmarlo, el manga dejó una nota de Togashi donde dice ese dato para los que no se habían dado cuenta de ello. Después se ven los finales de los protagonistas, quienes se despiden de Kaito, Kido y Mitsunari. Hiei y Kurama se quedan juntos con la cinta negra y Yusuke se despide de esta manera: Kurama me cortó el cabello y después de una buena noche de sueño las marcas en mi cuerpo desaparecieron y de esa manera regresé a mi aburrida vida de estudiante. Había contestado tan seguro: no necesito tanto tiempo, así que vayamos a casa al Ningekai. Pero siendo sincero, no estoy seguro si esto es lo que en verdad deseo. Al parecer Yusuke, al saber que existían tipos más fuertes, lo único que quiere es regresar a pelear. Bien, Mirna, eso sería todo. Si les agradó, denle un like, suscríbanse si aún no lo están y activen las notificaciones para estar al tanto de los demás videos. Gracias por todo, hasta la próxima. ¡Kanbaro!